esa Cori el día de hoy. Te vamos a poner a morder una banqueta, güey. Y luego voy a llegar yo a hacer un paso de zumba, güey. ¡Uy! Oh, ¿cómo se llama esa película? El audio no se escucha. Sí, ahora no, sí, banqueta, ¿eh? Seguro. A ver. ¿Cómo se llama esa? American. No, sí se escucha. American Citizen. Se ponen de acuerdo para chingar a algunos culeros, ¿verdad? No, pero American. Todo el chat. Historia Americana X. Historia Americana, Americana X. Sí, ahí no se oye ya. Con Edward Norton. Pero a mí sí se me, sí, sí me sale. Ya, sí, está normal. Aquí no la costra. A mí sí me aparece el audio. Me encanta la costra. Nos escucha, nos escucha. Se fue el audio. Ya está bien, listo. Todo bien. Iniciaste transmisión sin audio. Eso fue todo el pedo, ¿no? Ok. Ahí está. ¿Qué tensión se siente aquí? Todo bien. Escuchando decir que no funciona el audio. Sí, ¿verdad? No mames. Pues bueno, qué desgarradora historia la que nos contó Stretchy. Y creo que lo de caballeros es ya no hablar sí, de eso. Pero aprendimos, creo que todos muchísimo. Bastante. Yo me siento más persona. Yo me llevo un consejo que aplico definitivamente estas fiestas y para el próximo año. Gracias. Yo la neta te puse mal. Gracias, güey. Gracias, güey. Ahora entiendo el alcoholismo, la neta, güey. Sí. Yo pensé. No es una condición, es una enfermedad. Me dejaste mucho, güey. ¿Pero qué dije, madre? Entiendo el alcoholismo, güey. De todos modos, rompe eso. Oye, quería preguntar a mi compadre Stretchy. ¿Se presentó aquí en Monterrey, carnal? ¿Dónde estuviste? En el Didi. ¿En el Didi? En el Didi. ¿Cuándo, güey? Estuve el 4 de diciembre. Okay. Gracias por avisar, güey. No, no, pero te avisaste bien tarde que estás en Monterrey. Siempre que llego, te aviso. Siempre te mando un mensaje. Se me fue el pedo. Genuinamente se me fue el pedo. Se me fue la onda. Se me fue todos los cables, se me fueron. Qué buena fiesta, güey. Ahí también. Por eso estamos aquí levantando transmisión otra vez. Entonces, no, sí, pero sí, ahí en el Foro Didi, güey. Estuvo bien verga. Casi sold out. Casi soldado. No soldado, pero casi soldado. No, pero importa, sí, que fue la gente, güey. Sí, sí fue. El soldado está sobrevalorado, güey. Entonces, güey, ponte a pensar. Ahorita ahí, sí le dice Mr. Soldado. Sí, no, el soldado está sobrevalorado. Pasa todo el tiempo. Los primeros boletos se acabaron en 5 minutos, sí. Bogotá. Sí. Por cierto, gracias, Bogotá. Quinta función en Bogotá. Gracias, de corazón. ¿Cuál es tu récord de galerías? Perdón, ¿cuántas son? 13. ¿13? ¿Qué tal, güey? ¿Cuántos eran? 13 galerías. ¿Pero seguidos? No, no, fueron 11. ¡Ah! Y dos meses después hicimos atrás dos. Ya. Sí, no. Que a la gente se le olvide tantito. Cotorrazo con Rodrigo y Manner, decíamos, ¿qué va la misma gente? ¿Qué chingados? ¿De dónde sale tanto? Es que nos apoya mucho en Guadalajara, güey. Sí, sí, también lo que güey, Guadalajara está mamón, güey. Es que nomás. Franco y Beli Beto son los únicos. No, Beli Beto, qué sensación, ¿eh? Sí, te andan pisando los talones, Beli Beto. Que sí me. Lo dicen de mamada, pero sí hacen varios galerías. No tengo ni puta idea quiénes son, venimos del pabellón M, tenían saturado el pabellón M. Llegamos al pabellón M. Había gente saliendo del show de Beli Beto. Subo a mi hotel, tomo un descanso, bajo para venir a casa del señor Escamilla. Un descanso. Y había otro grupo de gente. No, hay gente que sí duerme. Había otro grupo de gente saliendo del show de Beli Beto. ¡Doble función! El pabellón M, eso nomás lo haces tú, Escamilla. No, Beli Beto es tan cabrón. Perdón, Beli Beto. No sé qué es Beli Beto. No te preocupes, te voy a explicarlo como me lo explicó Iván Femat La Mole hace algunos años. No. Beli Beto es esta combinación que necesitaba la televisión. ¿Cómo le hacemos para que los papás se sienten con sus hijos a ver un programa matutino? Bueno, pues ya tenemos una botarga que se llama Beto, todo en orden, pero los papás siguen sin sentarse. Bueno, vamos a colocar a Beli. Es una morrilla. ¿Es una morra, Beli? Es cierto, al principio había otro pirata que se llama Belo y Betty. ¿Esto es de multimedia? Sí, es de multimedia. Ah, ya, con eso. Ya. Sí, Belo y Betty. Ya te imaginarás cómo está Beli. Sí, o sea, las meseritas y todo eso. Beli no está plana. O sea, a ver, Beli es una señora pero respetable. Con chichota. ¡No digas eso, güey! Se las pagó con donaciones de... Con turbochelas, a puro turbochelas. Gerardo Bernal, saludos de todas las mesas, turbochela de otro borracho para La Mole y Stretchy. ¡Guau! ¿Qué? Perdón. No, pero a ver, tuvo que pagar doble. A ver, el vato pagó dos.
Y si ya está bien, ¿es en serio? Sí, es cierto. Gerardo Bernal. Ya parece cosita. Y saludos a Andrés García, se ve más joven, dice Aurelio Guadalupe. ¿Sí pagó dos? ¿Quién es Andrés García? No sé, tengo ¿el actor? ¿Andrés García, el de la bomba? Sí, pero ¿quién de la bomba se parece a él? Ah, es que el hijo de Andrés García. Barbados, ¿eh? O sea, se llama Leonardo García. Sí, dice que se parece a ti. ¿Cómo crees? Ese güey es hermoso. Yo, doy el gatazo. Eso chingón. Te voy a decir una cosa. Sí pareces un Dross estilizado, güey. Bueno, Dross es una persona atractiva. A pero ver, tú eres espérame, más atractivo, güey. No, o sea, pero el güey está todo mamado. Está. No se está viendo. Sí. Se puso bien. Se puso bien. Se puso añejó bien. Añejó bien. Y me había cabrón haciéndote el amor. Es que en la historia de una ñonga peluda. Que se encontraba dentro de una selva. Y cuando se viene, soy el. Es que antes solo se veía como un señor. Suena que le pagaría una turbochela. Pero ya se ve bien, ya se ve. No, es hermoso, bro. Sí, pero tú más. Bro. Yo sí. Lo intento. Suena que sí dirías como. Ay, que se pede Dross. Sí, es un cabrón. Se intenta, a veces. Se intenta. ¿Cómo hay gente, no? Que no puedes más que odiarlos. De decir, ¿cómo fue benéfico la genética contigo, no? O sea, o como sí. Tienes siete casas en todo el mundo. Cada vez le aumentan una más, cabrón. No, pero tiene un punto. O sea, todo lo que ha tenido que hacer Franco Escamilla para sí. Estas siete casas. Y Juanpa Solita es muy guapo. Digo, ha trabajado muchísimo. No de mérito, pero qué guapo es. Y sí. Voy a voltear la cámara y yo digo, toma mi dinero. Sí, claro, sí, no pero. Dinero. Bueno, pero Juanpa tiene una casa. Este güey tiene 11. Ya van 11. Una casa por cada función de galerías. Compraste cuatro ahorita en lo que. Sí, ahorita remodeló tres con los inversos, no, pero yo sí he consumido Juanpa Zurita. O sea, yo soy mis amigos motociclistas de Harley Davidson y yo vemos el contenido de Juanpa por Zurita sus ojos. Y de Dana Paola. Nos encanta siempre estar en el club de motociclistas. ¿Estás en un club de motociclistas? Sí, no tengo moto, pero estoy con él. Yo me voy siempre atrás de uno. Eres de los que van en el huevito de al lado. Bueno, huevito de al lado. No, sí, nos llamamos los nórdicos asesinos. Okay. Nos encanta ver a Dana Paola y a Juanpa Zurita. O sea, nos mama, güey. Y a los polinesios. ¿Cómo dices pendejadas, güey? ¿Cómo dices? ¿Cuándo vas a Perú, dice? Sí, vamos a ir en abril. No vayas en abril, no seas culero. No mames. No seas culero, güey. Voy en abril. No seas así, güey. ¿En serio vas a ir en abril? ¿Eh? No hagas esa chingadera. Y es el mismo día tú que puedes tú más meses, güey. ¿Qué día vas a ir? Tú puedes ir cuando se te salga de los huevos. ¿Cuándo vas a ir tú, güey? Como 5 de abril, algo así. Ah, no. Yo voy a ir. A mí me dio esa experiencia, ¿no? Que te está llevando. Estoy esperando al empresario al teatro. Que vas a media venta y te enseña un teatro así como una cúpula gigantesca. O sea, aquí parece Franco. Como la villa y aquí hizo Franco dos seguidas. Hizo dos. ¿Cómo hizo dos aquí? No, dos por día. Hizo. El viernes hizo dos fechas. Y era de Veracruz. ¿Por qué hablabas? No sé, en cualquier parte de la República. No, el vato era peruano. Saludos a toda la gente de Tlaxcala. Saludos a Alejandro Pichardo. Voy a ir próximamente. Espero pronto invitar a mi compadre Capón a ver cuándo tiene chance. A mí me encanta, es que mucha gente a veces ve mi imagen de carcelero, de pero criminal. Soy una persona muy tierna, soy una persona que no, es romántico. Esa es la tuya, ¿no? Por ejemplo, yo escucho a Francisco Céspedes, escucho mucho a Luis Pasto, me gusta escuchar Matices. Bueno. Platícanos más, Iván. Sí, entonces lo que te digo es que mucha gente no le toma la importancia ver el contenido de Juan Pe Zurita. O sea, lo correcto es decirle Juan Pe Zurita porque no sabemos cómo se dice. Tú dices, tú te sientes mierda, sientes que tu vida no vale nada. Siéntete peor, ¿no? Y ves a Juanpa que se tira todos los días de un paracaídas. Si ese güey se levanta y lo, ¡buenas noches, México! Se lo toma y se ve. Güey, aparte, hablando de lo perfecto que es Juanpa Zurita, mientras el cojo sin poder. Sí, comer, llenándose de. Así, wey. tirándose de puro vagabundo de mierda. Lo que comes de bebé. Así, de repente se empieza a miar y así la miada así. Pues yo voy hablando de lo perfecto que es Juanpa Zurita y yo cagado. Sí, tú cagado. Todo miado, güey. Todo miado. Saludos para Claudio Briseño, Mario Santillán, que si le manda saludos, mole, con un acento argentino y te mandó turbochela. Y bueno, te mando un saludo para toda la gente caminando por las pampas con los huevos de fuera, cruzado de pierna y que me quieren enfermar. ¡Gol! De pibe Maradona por al lado, aclarando toda la línea. Saludos a José González, fíjate, dice que cuando fuimos a Stockton, compró su boleto y se durmió y por pendejo no fue.
y ahora pegó el boleto frente a su cama y todos los días al despertar se recuerda a sí mismo lo pendejo que fue. Aparte bien. Que no reprobó la universidad. Sí, bueno. Saludos a Carlos Acevedo. De un Nissan March y con eso. Su turbochela, ¿quién? Sí, toma. Señor Iván Turbochela. ¿Tengo que hacer turbochela? Sí. Claro. ¿Pagaron turbochela? Jebus Fender, mi esposa me corrió porque estoy viendo Amos del Universo y está muy fuerte el volumen, así que estoy en el auto. Hermano, te mandamos un abrazo. Por mandil. Te lo mereces por mandil, güey. Mira, con esta parte de la mano, güey, se arreglan esos problemas, hermano. El güey en su coche así. No, no, mira, también. Con el audio del carro. Está mejor. Estás a gusto, nadie te está chingando, güey. Y chingate una chévere, nada más. Te puedes perforar en el coche. Te encuentras tus huevos pronto, te deseamos. Sí. Saludos a Andrés López, saludos desde Costa Rica para todos, en especial para la bella de Yami. Te mandan saludos, Yami. Estás cenando, que no estés chingando, dice. Copero para Turbochela de O'Farrell, dice Rubén Mora. Órale. Rubén Cervantes, Turbochela cojo. Duraste más que Ricardo, dice. En LOL. ¿Ya acabó LOL? No, pues este güey, no. Tú ganaste, ¿eh? Sí. ¿Y tú ganaste? No, se sabe. No le echamos. Me tocó justo la temporada que estuve aquí con el Lobotsky, que está acá. ¿Y este el Lobotsky más gordo? No, ¿no te acuerdas que nos tocó con el Lobotsky? Sí. No, pero el último ya terminó. Es Lobo. ¿Te ves más moreno ahora que estás cocinando? No, pues estar frente al asador. A mí me fue bien. Lorenzo Naranjo, turbochela para O'Farrell. No da tiempo ni siquiera de las turbochelas. Si nos hubiéramos tomado todas las turbochelas que están pidiendo. Debes una de Hidalgo, vomitando. Yo ya me acabé la mía. ¿Es en serio, güey? Pues ve. Es que son turbo, ¿no? Pues ve el tamaño también. El pedo. A ver, te lo cambio por un truquín. El pedo es que. ¡Vámonos! ¡Vamos! El único problema. Dame un abrazo. El único pedo es que cuando me emborracho siempre llego con mi señora y así le paso un obao por la espalda. ¿Por qué? Bueno, no, es mi pito, pero lo tengo. ¿Quién? Saludos para Nando Jiménez, Jafel. ¿Sabes el chiste, no? El chiste de la Luis Bernabé, Rubén Mora, Cuenta Falsa. Saludos a Cuenta Falsa. Y Víctor Muro, oye, que cooperó para tu mochila. ¿Para el mío? Sí. ¿Tú sabes el chiste, no? De que. Porque se enferma la mole. Limpiándose, güey. Te limpias. No. ¿Tú sabes el chiste, no? Del pendejo que se limpia en su patrón. No. Se enferma la mole y le mandan un supositorio, güey. Y su esposa entonces le pasa el supositorio así por la frente, por las chichis, güey, en la mano, güey. Y dice, ahora tú, pendeja. Ah, ¿verdad que se siente que no te le atienden cuando? Oh. Es el chiste. Es viejo, o sea, no lo inventé yo. Había otro chiste muy viejito de un supositorio de un doctor. Te veo por allá, mira. Perdón. Turbochela para el cojo. Ya la transmisión otra vez. Tenía que contar chistes por chistes. Ese no lo va a contar en el tour de 10 años. Se los juro. Es un chiste viejo. Traigo un material que sí saca risa. Y quiere que cantes de Juan Gabriel, Rodolfo Gómez se llama. ¿Yo? Muchacho. Sí. Ay. Bueno. Saludos, es como gente en un table, ¿no? Como narcos en un table. Échate un shot y luego canta una de Juan Gabriel. Señor, pero cántatela. Échate un shot. Ellos mandan. Sí, no, está bien, pero no. Déjalo sacar. Te pusiste la tanga, ¿no? Que nos pidieron. O sea, y la ropa. ¿A poco usted nunca has hecho un show privado en Culiacán? Donde te dicen, si la riegas, te aventamos a la alberca igual que al muñeco. Te engelamos. Tienen un muñeco así en el agua, así de a un Rodolfo ahogado. Y tú chingate. Y la sombra de maíz a las piedras. Rodolfo no quiso cantar, tú dirás. Está bien chingón, güey. Está bien chingón. Esa adrenalina de que saber que donde no remates, sí, ya no regresas, wey, a tu casa. Ese show puede ser el último. Puede ser el último. Franco, no remates, puede que te remate. Tú me conoces a mí, güey. Qué bueno que no le gusta mi comedia de los narcos, güey. Porque si un día me llevan, güey, voy a decir mamada. No, pero yo llegará un narco que sí te quiera. Güey, pero es que no me voy a aguantar las ganas de decir chistes así de, oh, qué bonita casa, ¿qué no, se dedican? No, ¿eh? No. Me imagino así que. Entonces, sí. En ese momento, el señor. ¿Cómo llegué aquí? Sí, no debí haberse la rayado en la tacoma negra. Sí. Sí, el que tiene una tacoma negra. ¿Sí lo cachas? ¿Sí lo cachas? ¿Sí lo cachas? Turbochela para Stretchy, pero, pues, de sí, Carolina Ojeda. Mira, Carolina Ojeda. Besos en el siempre sucio. En el puño sin. Ah, no, pero es la cuenta de Carolina, dice atentamente Carlos Núñez. Ah, chinga. Entonces, está pagando, sigue la cuenta de su novia. Está pagando.
No, más bien, sí, la morra está pagando, pero él lo está mandando. Sí, me imagino que el vato. ¿Quién chingado se gastó $200 en alcohol en México? Bueno, sí me la aviento, pero puedo hacer pipí primero. Ese es el claro, no, claro, adelante, claro. Ahí está el niño. Apaga el micro porque lo otro es este de aquí, luego. Sí, pasando el establo, ahí a la me gusta mucho este formato, ¿eh? ¿Qué haces que estreche al mirar de mear? Dice, no, no es como una carne asada, es una carne asada. Sí, o sea, pero no se siente casi la cama, salvo la presión de como Leslie Gutiérrez dice que te metas la de Johnny Walker por el ano. Fuera de esa presión, se siente como que, ay, qué chido. Sí, ¿y sabes cómo nació? Por una pendejada que hicimos la Mole y yo, que me dijo, un día te voy a hacer un corte Kobe al asador, y el señor se trajo un corte de carne Kobe y hizo unos empalmes rectos. O sea, combiné empalmes que valen 12 pesos los empalmes con un corte Kobe que vale 8 mil pesos el kilo. Entonces todos los japoneses y reventó los intestinos cuando vieron esa combinación. Es como, no mames, mi abuelo le puso ese nombre, esa carne, y tú le estás poniendo un empalme con chorizo. Es como hacer un trío con una modelo y la señora que le ayuda, ¿no? Me voy a quitar un chiste. Para la gente que la modelo te diga, no, a mí nada más me gusta ver. Chale. Nomás apaga el micro a Stretchy porque la otra vez digo Rosario se escuchó la mirada bien sabrosa. No, hasta se dio un pedo de viejo. Güey, se estaba sorbi sorbi los mocos. ¿Qué tendrá gripa Stretchy porque regresó? Se veía la pinche miada de caballos ese que. De trago. Pues son los genes brasileños, güey. Saludos a mi compadre Diego Rosén. Saludos a mi compadre Diego. Rosarín, güey. Güey, sí, yo llevo dos solo cheva y cuatro whiskies y allá va a ligar, güey. Sí, pero no se pone más filósofo. ¡Quitamos azúcar! El Rosarín no se pone más filósofo, güey, cuando está pedo. Filósofo. Claro, güey. Pues es como tu intenso Navidad. Digo, sí, máximo respeto al profe Rosarín. Pero es como tu intenso Navidad. Le das dos chelas y vuelve a empezar, güey. Pero a ver, lo que estás pensando es una imaginación de la realidad. ¿Por qué crees lo que crees, Franco? ¿Por qué crees lo que crees? A ver, dime, pendejo, ¿por qué crees lo que crees? Ya bien pedo, güey. Ya pedo. Copa, güey. Así de. ¿Para dónde vas, güey? Acá te pasamos la chela. Ah, muchas gracias. Pásame la turbochela para darse a mi compañero. ¿Me la pasas? No mames. No, ya estoy bien pedo, güey. Miren, primaria. Miren cómo camino, ya estoy bien pedo, güey. Ya no me den, güey, miren. ¿Tú cómo estás caminando, güey? ¡Es un milagro! Miren, estoy caminando. Va a salir tan codo que va a caminar de... Ni necesita el bastón el pinche, güey. Güey, pero no me la bota el culo. El mamón necesita bastón, está por así. Necesita hacerle presión para que se salga el alcohol, pero dale, hasta donde puedas, si no, vete la... Ábrele. Eso, verga. Sí, que caigan el pasto, los chavistas. Chupale. Tómale. Chupame la araña. ¿No tienen sol clamato, güey? No. Mira, la última vez que me fui de aquí bien pedo, hice una cata karateca de... ¿Qué es una cata karateca? Ahí está, venga. Mate, güey, lo que el cojo regresa a sus años. Yo soy de paso lento, güey. Preparatoria. Barras. Ahí está, el cojo sí está cumpliendo. Qué bárbaro, qué bárbaro. Ya llevas como $150. Y así se iba a acabar arrastrándose. ¡Ah! Acompáñame el micro. Saludos a Jebus. Mi esposa me habló porque tenía miedo a estar sola. Oh, que la chingada. Ah, mira. El vato que la vieja lo había corrido porque estaba haciendo ruido, se fue al carro y luego la señora le dijo, mejor vente porque ya me dio miedo estar sola. Y el vato se desquita y le dijo, Nel. Y se quedó en el carro. Bueno, eso dice. Eso dice, sí. La realidad debe ser otra. No, ya estar lavando los platos. El vato murió porque se ahogó en el garage, güey, con el dióxido de carbono. ¿Te sabes esa muerte? Sí. Es bien clásico. Bueno, era bien clásico cuando se calentaba el coche antes. Uh-huh. Salía el ruco ahí al porche, le dicen acá, al garage. Al garage. Y se moría la verga, güey. Pues a mí me contaron una de terror, o sea, de una familia que el vato, por decirte, de Monterrey a Ciudad de México en carretera de noche, ¿va? Entonces van los niños y la esposa, van todos dormidos, él puso la calefacción y cuando llegaron a su destino ya estaban todos muertos. ¿Eso es real? No, que el que manejaba no... Que la explicación era porque este güey se bajaba a mear, se paraba a cargar gasolina, entonces él estuvo respirando oxígeno puro, ¿no? Vaya limpio. Y estos, los niños y la señora... Dióxido de carbono. Ajá. Que como que el carro tenía una falla en ese sentido. Pero no si sé, me preguntas, ¿verdad? Es una de las mejores muertes, güey. Sí, dormido. Sí, o sea, es... Abre la estufa y cámaras hoy me muero, güey. Y ya, te duermes un ratito, güey, ya no amaneces, güey, ya. Bueno, eso dicen, pero yo creo que sí. Así, bueno, verga, huele a gas en el sueño, así de, despiértate, no. Despiértate, huele a gas, güey.
No, pero sí, te has empezado a ahogar, ¿no? En algún momento. Sí, y aparte, pues, vomitas. Ah, sí, no está tan chido como lo pintan no, en la tele. No. Ah, entonces quiero. No, en la tele te la ponen que se toma una pastilla para dormir y se pone una bolsa. Ajá. Y bien romántica la muerte. No, güey, o sea. Vomita sangre. Vomitan, güey, sí, claro. ¡Ah, hígado! Así. No, son muertes bastante feas. ¿Qué momento de la conversación? De tantas sorbochelas es lo que puede pasar. Es que. O sea, cuando. De la muerte que te vas a acostar y dejaste abierto el gas en tu estufa. Ajá. Y ya no amaneces. Oh, shit. Ah, o sea, no es acá. Ya. Yo entendí todo. Sí, sí, yo entendí. Oye, O'Farrell dice Artilo Racing que si le manda saludos a su novia Yasmín, que eres su ídolo. Ay, bendito Dios. Por fin un saludo. Gracias. ¿Cuál es mi cámara? Pido una cámara para agradecer a estas personas que lo único que solicitan de mí es un saludo. Estoy mandando pedazos de mi pelo por correo. Entonces, adelante. Nomás ya no me manden más turbochelas porque mañana tengo show y no quiero estar crudo. Saludos. John Rivas desde saludos Perú. Saludos al story de La Mole. La Mole chida. Cojo que si las fechas de Perú ya se pueden ir comprando. Ah, ¿ya tan pronto? Te pregunto. No, te pregunto. Sí, ya hay que sacar la fecha. Digo, tengo que publicar el link próximo. Viejo mamá. Pendientes de las redes del Cojo Feliz, mi querido John Rivas. Abril vamos a ir a Perú, güey. Hay mucho reflexión en Perú, güey. Saludos, sí. Saludos sí, a Ramón Telles y a Jocelyn y O'Farrell. ¿Vas a regresar a Deportología? Preguntan. Va a haber especial navideño, nada más un especial navideño. Mientras, como estos lives, mientras nos sigan metiendo dinero por la boca, van a seguir existiendo. Entonces, bien, mientras aparezca un patrocinador que nos dé dinero, vamos a hacer más especiales navideños de Deportología. Este año sucedió. Saludos a Casino Diamante, que nos metió dinero en la boca para hacer el especial navideño de Deportología, porque de otra manera no lo hubiéramos hecho. 23 de diciembre, 11 de la mañana en sus pantallas. Una hora y cuarto dura la chingadera. ¿Ya se grabó? Sí. Ok. Véanlo, porque sí, hubo señores que perdieron su casa de tanto apostar por este programa. Sí. Estandopeando cooperacha para el Cojo. Ese. Bueno, tranquilo, tranquilo. Apenas van 20 pesos. Para su mudanza. ¿Qué necesitas? Avísanos, licuadora. Gracias, Juan Peláez. Feliz cumpleaños, sí, Juan Peláez. ¿Qué necesitas para tu casa nueva, Cojo? Platícanos. Ahorita, pues no sé, de drogas. ¿Qué? ¿Eso quieres en tu casa, no? Oye, tu pues estudio no sé, donde wey grabas está bien verga, güey. Ah, muchas gracias, güey. Yo ya fui, está bien mamón, güey. Te pasaste el ángel. Es una casa de un piso. Sí te ha dejado... Neta, es una casa de un piso, güey. O sea, es una casa de un piso donde grabas este mamón. ¿Y por qué lo dices así como con sorpresa? Porque, güey, es una casa de un piso. No, estás oyendo que por eso se está cambiando la narrativa. Qué bonito espacio tiene el tío Robert. Y tú me dices, no, 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 no. Es mío, es mío. Tío Robert aquí duerme. No, tío Robert. Y comprado. Y ahí también dormía, güey. Tío Robert tiene su cantre ahí donde duerme, güey. O sea, está bien, está bonito. Sí, pero es que es pa' chambear. Primero lo que deje y luego lo que pendeja, güey. Entonces. Hoy puedes dormir, güey. Sí, sí podría. Sí, sí podría. Yo ahí dormiría. Tener una mejor vida. Sí, está bien bello. Está como para un Big Brother ese. Sí, está bonito. Así puedes grabar un LOL show. Saludos, Pedro González. Aquí hay tres de LOL, güey. Cooperando para Alex Trech y Noé Charres. Que cuente cuál fue el mente abierta más cabrón que hizo, dice Noé Charres. ¿Cuál fue me el mente acuerdo? Bueno, sí me acuerdo. Andaba muy alcoholizado. ¿Tienes un programa Mente Abierta? Tuve hace muchos años. ¿Cómo no? ¿No lo viste? Alguna vez entrevistaste a Polonia La Piedra, ¿no? Sí, también. Cuando todo no estaba mal. ¿Me pasas un agua, porfa? Aquí el caballero entrevistó a Polonia La Piedra. ¿Quién? Perdona mi ignorancia. ¿Quién es Polonia La Piedra? Es como una actriz porno. Ah. ¿No? De España. Ok. Durante varios años ganó Mejor Actriz Porno en varios premios. Ah, sí, sí. Fue como los Óscares del porno, supongo. Y y la busqué y me contestó. Nos empezamos a llevar bien. De hecho, fui a España. Échamela. ¿Se logró o no se logró? No, la entrevista. Coronaste. La entrevista, no. Sí. Pártela, magazo. No, está casada. Pártela, magazo. O sea, está casada. Es más chica que todos nosotros. Bueno, yo soy el más joven aquí. Sí. Está más chica que yo. ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 28, güey. 29. 29. Yo tengo 39. 33, güey. ¿Tú, Farra? 31, pero ¿por qué Strange si parece el más ruco? No, parece nuestro tío, ¿no? No mames. Nah, se me morro. Mira con mi primo Franco, con el tío Strange. Sí, en una película de zombies pareces, güey. Un güey que ya sabes. Sí, te falta la escopeta, güey. Una bronco. Es el viejillo que está. Tiene un perro a un lado. Sí. Y está mascando algo. Sí, ese es el estrecho. Pero eso llamó mucho la atención. Fue una muy buena entrevista y me llamó mucho la atención que como que hiciste todo el desmadrito de hacerla. Pero no te la cogiste.
No, no me la cogí. Pero si te la querías coger. El güey, no, a ver. Fuiste a España. Espérate, el Stretchy no queriendo la entrevista le hice vía videollamada. Pero cuando fui a España, sí la conocía. Y te la cogiste. No me la cogí. Está casada. Y luego, en las películas, ¿qué crees? Que nada más le platican. Estamos es diferente. Su esposo estaba ahí. De hecho, ay, puta, a ver si no me cae. ¿Cómo le dijiste? Perdóname, pero dicen los morros que puta no es insulto. Cuando me mandó el video de la entrevista, o sea, yo le mandé las preguntas. ¿Cómo fue el video? Así le dice a su trasero. Cuando le mandé el video, o sea, le mandé las preguntas, me mandó el video, pues como que no me lo mandó editado, entonces me lo mandó así todo. Pelón, güey. Entonces, hola, Stretchy. Y la Stretchy. Estoy aquí entre Tomás. Estaba respondiendo las preguntas y de pronto se escuchaba cómo entraba su esposa al cuarto. Ya terminaste. ¡Que no! ¡Que no, tío! ¡Que ya te he dicho que no! Vale. Déjame de joder ahorita, por favor. Y vuelve. Y guárdate la polla. Guárdate la polla. No, y lávate la polla. Guárdate la polla. Y así como cuando estábamos editando el video, es como. No creo que se lleve tan bien. O no sé. No, yo pensé que era porque le dejaron seguir. No gusta que le hable feo a su esposa. O sea, ¿a ti te excita ese pedo que te hable feo una mujer? Depende el momento. A ver. En misa. No voy a misa yo. Yo no voy a misa. Lunes 2 de la tarde. Afuera de una iglesia. En misa, güey. En la fila de la licencia. En las calificaciones del kinder de la niña. Cuando me va a entregar mi pasaporte. En una función de teatro, por ejemplo. La vacunación. Viendo a la señora presidenta. En el backstage del Tenorio Cómico. Probando tu ropa en el Walmart. Oye, en las actrices porno. En la fila del puente para cruzar Estados Unidos. Yo tengo una teoría. Con todo respeto a las damas. Tengo una teoría. Que tú mismo mataste. A las actrices porno o a las prostitutas, tengo una teoría, no lo he hecho. Que hay que tratarlas como una dama, güey. Como una dama, así, bailar con él. O sea, todo el mundo llega haciendo lo mismo, así de que, yo te voy a sacar de trabajar, yo soy. Yo te voy a tratar chido. Ok. Dime tu nombre real. Todos decimos lo mismo. Lucrecia. Vente para Monterrey, y es que, yo te cuido. Y es que es, yo sé que ese es el segundo nombre que das para los que te pedimos el nombre. Okay. Dime el real, real, porque ahorita ya me diste el segundo nivel. Astrid, que diga Astrid. Astrid es nombre de puta. Astrid es tu nombre de puta. Güey. Astrid, Olga, nombre de puta. Astrid, mi mejor amiga se llama Olga. A ver, pregunta. A ver, ¿tu mejor amiga? De mis mejores amigas, sí. ¿Es putona? No. Tiene 17 años, Franco. Ah, no mames. ¿Qué? A ver, ¿por qué tienes una amiga de 17 años? Sí, no mames, güey. No estoy mamando, amo sus errores. Su primer amor. Ay, la verga. Ay, güey. Bueno, entonces, ¿cuál era tu teoría, mole? Sí, güey. No, que hay que tratarlas como damas. Ah, pues no sé. Yo tengo esa teoría de que nunca lo hice antes de que estuviera casado. Alguna vez contraté a una prostituta y la trataba yo como una dama, güey. Como si fuera persona de. O sea, le decía. Pero es el reto, o sea, es el reto de querer enamorarla. Y ella se sacó de onda y me dijo, cabrón, siéntate por aquí. Pero ay, no es como dice, muy carnal. Regiomontano querer enamorar a una tebolera, a una prostituta, para que ya no te cobre. Sí, o sea, yo que dije, el segundo palo no me va a salir en 3,500. Entonces yo le decía, bella dama, ¿cómo estás? Turbochela para Alex Stretchy, señores. Turbochela para Alex Stretchy. ¡Eso! Ah, sí me la chingo. ¿Puedo intentarlo solo? ¿Eh? ¿Puedo intentarlo solo? O sea, nada más dame el cuchillo. Ah, sí. Nada más dame el cuchillo. Sí, güey. Ah, ¿te la vas a tomar por mí, en serio? Mira. No, a ver, ¿para quién era? A Chile, yo no quiero a Franco. Ya se le iba a tomar. Ah, no, pero no, tómate una conmigo. Yo los quiero un chingo y hay que hacer una. El pacto, el one man wopa. Tú la cobras, yo me la tomo. Saludos para Arturo Racing, que quiere un mechón de Richie. Sí, debía una, según yo, porque me fui al baño. Sí. ¿Y cuándo vas a Puebla, Richie? Próximo año segurísimo vamos a estar con el tour Falacia. ¿Para Franco, aquí para el señor para ti, para Franco. Le colocó ese nombre. Falacia de la comedia. Falacia de la comedia. Ah, ya. Se están poniendo con nombres bien complejos. Sí, ya, güey, ya. Sí. O sea, antes era el show de Juanito. Sí, el abrazo genial. Y luego... ¡La falacia de la comedia! ¡Guau! Wow, Franco se me ha echado una turbochela. No, déjame documentar esto. Eso no es normal. ¿What? Sí, güey. ¿Qué?
¿Estamos listos? Listo, espérame. Esto no pasa siempre. El señor Estrechi. Ahí estamos. Una, dos, tres. Miren nomás el dominio del señor Estrechi. Parece que está chupando lo de siempre. Son sus puñetas. ¡A la verga! ¡Esos son huevos de Estrechi! ¡Ah, te no mames si el va a vomitar! Vamos. ¿Qué tal la turbochela? Todo bien, todo bien. ¿Sabes lo que me encanta? Porque ahora sí que mi compadre Franco. Ah, y va a empezar con la cara roja y la lengua dormida. Se va a dar cachetadas así de, güey, esta chela está bien rara, güey. ¡Oh! ¡Vamos a ver! ¿Te va a echar una? No, ¿por pero en pantalla. Quita? ¿Echaste en pantalla? Espera. No, tenemos a alguien. Tenemos a alguien. Es la hija de Michael Jordan. Y. Pero hazlo lejos del cable, mejor. Sí, no voy a decir que. Es amiga de Ricardo Farri. Sí, sí, y venga. ¡Ya! ¡Venga, ya, venga, venga! Ya venga. Pon el ejemplo, pon el ejemplo. Pon el ejemplo. Sí. Si nos da la madre, todos lloramos a mí. La hija de Michael Jordan. Ahí te está haciendo la pantalla, sí. Hijo del Richie, güey. ¿Por qué hija de Michael Jordan? Porque, ¿viste lo que mide, güey? ¿Viste que? Parezco su manager, güey. Te ves una porquería al lado de él. ¿Cuánto mides, amiga? 1.85. ¿1.85? Franco. No me jodas, a ver. ¿Qué? Gente gigante. Hoy conoció a Pancho, locutor de EXA y ¡wow! Los dos son un satélite. ¡Gente satélite! No trae. Sí, es normal, 5 centímetros arriba. Pero digo, 1.85 sigue siendo. A ver, ¿cómo es? Muéstrate. Ah, trae uña de bichota. ¿Necesitas ayuda? De bichota. ¡A la verga! ¡Ay, güey! No mames, sí. Es campeona. Sí. Me acordé de Proyecto X. Proyecto X, pendejo. De Proyecto X, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas de Proyecto X? ¿Cómo no? Que cantaban, ¡está pegado! ¡No, ese es Proyecto 1, güey! Sí, güey, pues despeja la X. ¡Ay, güey! ¿Se echó dos? No, es la misma. ¿Sabes qué? Dame esa arma. Yo sentía que... Vino y nos dijo, váyanse a la bola de marinche, bola de nuevo. Pinches ruquitos ahí comiendo carne. Yo pensé por un momento que iba a morder la lata, arrancar un pedazo. Bueno, hay que ponernos más tranquilos, llegó la hora del té. Ay, qué bonito. Aquí está el... Saludos a Gerardo Bernal, gracias por tus saludos, gracias, hermano. La neta, que y a tu prometida Jessy. El ponte va a ser tu Navidad porque yo lo quería contratar para la mía, güey. Pero yo te invité a Navidad. Sí. Ah, aunque sí vas a venir. Sí, yo creo que sí. Ay, qué bonito. ¿Puedo venir yo también después de que me peleé con mi familia? Por favor. Me ofendería si no. Voy a generar la pelea para venir. Te molesto con una cucharita. ¿Por qué no me va a dar? ¡Váyanse a la verga! ¿Qué es esto, Polo? Es un cheesecake con blueberries. Que también está en las recetas de lo que hicimos. Que son de la familia Berry, de las mamonas. Esto en Berry de Kids. Sí, en el Instagram de Berry ahí va a estar. Y lo padre es que la base es de barras de coco. No mames, así okay. De Coco salir rapeando así. Sí, no, yo pensé que era de la película de Coco. Manix, la base es mía, Manix. Manito. Aquí está base. Bien, es mía y nadie se va a divertir. Ay, ¿cómo te admiro, Franco Escamilla? ¿Por qué? Yo estoy neteando porque me pusiste pedo, güey. Ya estoy neteando. Pues es que si sí eres bien chido haciendo comida. ¡Que sepan todos! ¡Que me duele tu dolor! Sí, güey. ¿Y por qué nunca firmaste entonces? Mira lo bien que ha ido desde que no firmé con Juan. Mira, en defensa del señor O'Farrill, no firmó por culpa de Brian Andrade. Ah. En defensa del señor O'Farrill. Porque sí, le dijo, Brian le dijo, no, ¿para qué firma? Mejor tú y yo acá hacemos eventos. Bueno, entonces lo que les decía yo, el alcohol está muy bueno. Esta cotorriza está muy buena. Ah, caray. Saludos a Omar Martínez. Cooperando para Curvachel del Cojo porque me cae bien el señor. Ay, Dios, pues, saludos. Alejandro Aguilar, o sea, saludos si al quieren Cojo. Ahí para la hija de Jordan, mandar chela. Si quieren mandar para la hija de Jordan también. Lo sigo desde el showroom de Telcel, dice Alejandro Aguilar. Lo encontré en el baño. Ah, cabrón. Así dice él. Alejandro Aguilar. Que te vio en el show como un nombre de cantante de banda, ¿no? Alejandro Aguilar se va a estar presentando el pabellón M este sábado con un concierto especial de Navidad. Con la canción de Te quiero por mi amor. Te quiero por mi amor Navidad. ¿Quién?
No, estoy mamando con que tiene Okay. No te demanda, pero te la creíste. Osva Sánchez, a mí no me mandan a la sala, aquí la tengo cagada, de viendo los amos. Eso chingón. Eso. Richie, que si le manda saludos a Frida. Ey, Frida, saludos, sigue pintando, están padrísimos. No, mames, ya murió. No, es Frida Sofía, la imaginaria. Ya. Francisco Hernández, cumpleaños en media hora, pues en media hora te felicitamos. Sí. Y este mandilón que está en el coche, que deje de mamar. Se está inventando la historia de la esposa, pero ahí sigue el güey así. Es solito. Ya puso yo la calefacción. A ver si no me muero. La está jalando. Carolina Ojeda, saludos a Alejandro Estrechi Fernández, una turbocuba te manda. No, espérate, fue la misma de hace rato, porque puso atentamente otra madre. Sí, Carlos Núñez. ¿Ves? Ya me tomé una pinche turbochela. Una turbocuba, no hay cuba. ¿Qué pasa? ¿No hay ron? Bueno, pues un turbo alerón. Gracias, Elizabeth Ponce. Ella fue la que me mandó la turbochela. Muchas gracias. Uy. Mi familia te lo agradece. Desde Seattle, Washington. Mi familia con la que voy a pelear ahorita llegando. Oh. O sea, me encanta. Es como refresco sin azúcar, pero te chingas un cheesecake. Claro. Ey, no se llega a esto sin comer cheesecake. Oye, una vez, chécate esta mamá. De repente me dicen, te invitamos a la premiere de Infinity War. Ok. Venga tu madre. Y ahí voy, ¿no? ¿Con madre? No, a huevo, güey. Y me pongo acá en la chingaderita, el pantaloncito, todo cute. Y llegamos a un centro comercial donde estaba Alex Montiel hosteando una alfombra roja. Yo estaba pendejo. Claro, por eso ahí voy, güey. Te estoy pidiendo la neta. Ah, la verga. Y estaba Alex Montiel hosteando la alfombra roja. Y digo, y aquí viene, señores, señores, Alex Estrechi. Y la gente aplaudía. ¡Ah! ¿Quién es tu Avenger favorito? Y acá, ¡ah, pues Hulk! ¡Ah! No estoy diciendo ¿cuál es tu Avenger favorito? No estoy tirando ejemplos. Si nunca sería Hulk, ese no era yo. Paso yo, y yo por hacerle a la mamada al comediante digo, pues ya que Disney tiene todos los derechos, que mezcle Infinity War con Star Wars. Y se me escucha la gente. Y en eso entra un camerino y está como que todos los invitados. Que también pinche propuesta Estrechi, pendeja, güey. Entre ellos, no, chécate, es que es solo empeora esto. Entre ellos Alex Estrechi, que ya estaba rascándose como adicto al crack, ya estaba así. Y yo, ¿qué onda, Estrechi? Y yo le digo, ¿dónde están las chelas? Y dice, es premier de Disney, no sirven alcohol. Yo, ¿qué? ¿Qué? Pero empeora, ¿te acuerdas? Porque tú ya lo sabías, pero yo no. De repente me dicen, ah, y por cierto, no es la premier. Van a pasar 15 minutos de la película. Ah, con Mark Ruffalo ahí. Con Mark Ruffalo respondiendo preguntas. Y necesitas guardar tu celular en esta cosa que te lo sella para que no puedas grabar nada de nada. Pero lo más chistoso era vernos a Stretchy y a mí en una premiere de Disney. ¿Cuánto tiempo nos estuvieron ahí? ¿Como 3 horas? Un chingo. Como 3 horas detenidos en la forma de Yo esto te lo aguanto y te sonrío y te doy la entrevista, pero... Disney, ¿qué pasó? Tío, no es mame. Turbo para Richie. ¿Un qué? Turbo para Richie. Turbochera para Richie O'Farrell. Que aproveches que esto no es Disney, que tomes. Ándale, está quejándose de que no haya alcohol. Esto no es broma. A partir de eso, güey, no es, te juro por mi pendeja vida, que no es comercial. Pero cuando sacamos el alerón dije, quiero que saquemos pachitas para poder metérmelas en el... En el culo. En, ¿no? Usted mira aburrido. En el saco en la bolsa del saco o del abrigo, cualquier cosa, para que cuando lleguemos nunca va a haber en una premiere de Disney alcohol. ¿Sí? Pero siempre hay jugo de naranja. ¿Sí? Entonces sacas tu pachita. Te armas un desarmador. Juguito de naranja. Uno va aprendiendo. Disney. Oye, ¿por qué Disney? Va a llevar a Stretch en su alfombra roja. Disney ya no me invita a nada. ¿Por qué Disney invita a Richie O'Farrell y a Alex Estrechi? Sí, ¿verdad? No, de la gente menos Disney. Yo creo que me encanta Groot. Yo creo que Disney contrata una agencia de que, güey, tráeme gente famosa. Y todavía nos dijeron que nos vistiéramos como un Avenger. Ah, sí, yo los mandé a la verga. Yo los mandé a la verga. Entonces ibas de Tony Stark porque es de la explicación. Sí, exacto. ¿De qué Avenger? Tony Stark es muy así, güey. Chingada madre. Vengo de una de las víctimas de Nueva York. Sin el parche, güey. De Samuel Jackson con color fiel en la cara. Pero sí, quería contar cómo se sufren las premieres Disney. Pero muy bien la Pachita Lerón. No, aquí sufrimos lo mismo cuando son los estrenos de la película de Bronco, del grupo. Sí, güey. Ay, pero ¿cómo sí? No, no, mames, claro que no, güey. Bichis estrenos en Monterrey son de película. Te pedaste en el estreno de la película de... Pasaban chaparritos con un sombrero de estos que tenía aquí distintas estancias. Sí, no mames, López Parza. López Parza es la mamada. Tú narraste toda la del mesero, ¿no? Sí. ¿Y te valió verga, no fuiste? No, sí fui a verla.
pero no, no lo fui al estreno, estaba trabajando. No, hubieras hecho la de Hannibal Buress. ¿Te sabes la de Hannibal Buress? En la primera de Spider-Man con Tom Holland, Hannibal Buress, comediante de stand-up comedy, sale de maestro de educación física en la película. Y le dio hueva ir a la premier, entonces mandó a otra persona negra a la premier y todos pensaban que era Hannibal. Estamos aquí con Hannibal Buress. Ya va a tomar con que hicieran los ojitos. Pudo mandar su doble. Qué chingón. Más de cuenta igual, pero yo en un evento de supremacía en Saltillo encontré un güey que se pareció un chingo a mí y lo mandé al meet and greet, güey. No es cierto. Por Dios santo. ¿Es en serio? Sí. No es cierto. Por Dios santo. Y la gente se la creyó. Es que el Hannibal Buress con el cubrebocas. Y no, los lentes, y era gordito, y trae su sombrero, su saco, playera de Nirvana. Dije, ¿estás entero, güey? Le dije, ¿quieres ser Franco Escamilla 15 minutos, güey? Dije, aviéntate el meet and greet. Ahora, yo no estaba programado en el meet and greet, era de los freestylers. Pero a mí me dijeron, no, Franco, tú quédate de este lado. Dije, no, voy a ir. Y le digo, vas, carnal. Mando a mí. Y se estuvo. Lentes, sombrero, un cigarro en la mano y ya. Sí. Pues es doble de acción, güey. No, deja tú, el vato me dice que se ponía nervioso porque la gente. Güey, yo veo todos tus videos y la chingada. Dice, yo quería contestarles. Y yo, muchas gracias. Y le digo, yo no hablo así, pendejo. Le digo, me va a ver. Sí. Y Chato contestó con puras frases. Alguien se está haciendo pendejo en su turbochela. Alguien se pica en mi boca. Turbochela. ¿Y por qué Richie vomitó en casa de Franco Escamilla? No, ¿por qué aventó arándanos? Sí, no. ¿Por qué aventó arándanos? ¿Por qué aventó fondo, arándanos? Fondo, no, ¿por qué me periqué? Fondo, dice. Fondo. Luego, ¿por qué se periquea la gente, sí o no? ¿Por qué lo empedan. No te sabía decir. ¿Por qué? ¿Por qué se periquea, cojodino? No sé, güey. Yo no me, dinos, yo no me periqueo, güey. Nunca he probado la cocaína. Según yo, no se prueba, ¿Ah, no se prueba? Sí, le tienes que hacer así. Pero eso cuando ya eres experto, ¿no? A mí me gusta la cuando eres experto y eres un policía en una película. La cocaína no se prueba. La cocaína se huele. Dice, a mí no me gusta. Y ahí, para ver si jala. Para ver si jala. ¿Qué pedo? Este idiota dice, a mí no me gusta la cocaína, me gusta olerla. Nada más el olor que tiene. Me gusta cómo huele. Ay, qué viejo ruco. ¡Es show! ¡Es show! ¿Cómo está el señor Chavana? Creo que está dormido ahorita. No. Taco de más huevo. Ella es lo que quiere. Ay, voy con mi turbochela. Saludos, José Ramos. Feliz año también para ti. Copero para turbochela para el más nalgón, el chef Paul. Mi primer ribeye lo hice siguiendo una receta de Version the Kitchen y me cambió la vida. Ahora mi madre ya no. Es el güey que cae en el coche viendo el programa. Dejé de pegarle a mi esposa, qué bueno, güey. Recuperé mi trabajo. Sí. Cooperando para O'Farrill, Nitzia, perdón si lo digo mal, Encinas. Mándale saludo a mi amigo Marco Soria, es tu super fan, Richie. Marco Soria, eres una maldita escoria. Oscar Vargas. Hecho con la verga. No, Franco, ya van varios amos que no veo que arregles esa lámpara colgando. Ven mañana a arreglarla tú, hijo de tu puta madre. ¿Qué te parece? Yo no ando criticando las pinches paredes que hay sin repellar en tu casa, güey. No, ¿sabes que la tumbé de un balonazo, güey? Ay, a mí. Y la primera vez la desacomodé, la segunda se quedó así, pero sigue jalando. Y en mi pueblo dicen, si funciona, no necesita que lo arregles. Entonces, por eso la lámpara está así. La gente es bien quisquillosa, güey. Subes una foto y... Sí, que la haces así. No, la haces un... La otra vez subí yo una foto y estaba con mi abuela y había unas hojas negras. Y, ¿por qué las hojas negras? Te la va a chupar tu abuela. Y yo, ¿qué pedo? ¿Dónde te entró? ¿Por cómo? Lo cómo que haga, ya, duele, ya me la chupó mi abuela. Ya acabó este desmadrito. Sí, lo que haga mi abuela con una foto después de que mi abuela me... ¿Cómo me dé la bendición mi abuela? Es su problema. ¿Y cómo yo se la dé a ella? No, güey, pinche gente le hace suma a las fotos. No valen verga, chico. No, y qué horror que le hagan suma a tus fotos, la molima. Saludos, Loren. Voy a buscar al comediante que nos recomiendas. Maje Engasado. Richie, ¿puedes saludar por favor a Xochitl? Díganle que la amo. Los vimos en el Galerías, estuvo buenísimo el show. Eres una berenjena, cojo. Saludos a los amos. Ahí está. Oye, saludos, Richie, ¿puedo contar una anécdota tuya y mía? Sí, adelante. Pero no hay pedo. ¿La de Xochitl en el Alberto? No, ¿tocaste? No, esa no. Una vez que viniste conmigo y que fuimos a un antro, estaba Richie y yo agarrando el pedo bien sabroso.
Y de repente... Espérate, ¿puedes aclarar qué pinche nacada de antro era? No, estábamos en el barecito. En barecito. Y había una influencer. ¿Si es muy naco? Pues es, o sea, si tienes 30 años... Es a donde vas a pretender, no, Franco. Pero me dio risa porque había tiktokeros, güey. Es para morrillo. Es que es a donde vas a pretender que según tú ya tienes varo, pero en realidad no tienes... Y estaba Richie y yo, estaba una tiktoker y estábamos yo, Richie y yo, ya andábamos bien entrados. Y había tiktokeros, güey. Y me daba un chingo de risa de que, ¿te acuerdas que empezaste a grabar? Y de que un vato, no la grabes, es tiktokera. Y le dije, puñeta, ¿sí sabes quién es él, güey? Y es Richie O'Farrell, güey. Pero ella es, no voy a decir, pues es amiga tuya. Yo sé quién es. ¿Quién era? ¿Empieza con D? No, güey. El óculo. ¿Qué, Domalipa? Domalipa, ¿no? Domelipa. Sí, güey. Y luego Richie... No sé quién verga sea, yo estoy grabando todo, si la verdad. Pero me decía yo, ahora resulta que ya no podemos grabar, güey. Pensó que le estaba grabando a ella. No, man, yo estaba hasta el ya, sí, y ya el vato. Que saluda al mundo. Sí. Solamente hice esto y el chavo ya no estaba. ¿Y sabes quién soy yo? Dice que sacamos nuestras maletas ya para regresar a la Ciudad de México. Abrimos la cajuela del coche y está en la tos. ¡Sí puede grabar! ¡Sí puede grabar! ¡No me deja venir! ¡Órale, Iván! Iván tiene la gente en la oreja y un tatuaje en la otra. Tiene unas. No, pero dije, güey, los tiktokeros ya no los puedes grabar. Güey, me tocó convivir con tiktokeros ahora que fue la premier de LOL justo. Invitaron un vergo, ¿eh? Es que son hijos de Eugenio, son los adoptiktoks, ¿no? Esto es campaña. Tiene como 12 morros, güey. Esa mamada nunca, Franco. ¿Por qué? Tú te mantienes en lo tuyo. Yo creo que fue un golazo. Se llama Diablos Cuando, ¿sabes? Creo que fue un golazo. Fue un golazo. Sí, güey. Los adoptiktoks se llaman Diablos Cuando. ¿Te hicieron cara los tiktokers? No, güey, al contrario. Me sorprendió que yo pensé que les iba a parecer como, ese pendejo no sabe que nosotros podemos deshacerlo en un video. Y me trataron con respeto. Yo estaba... No, pues es que, güey, traes un bastón, güey. Eso la mando y decía, y mi cielo estrellado. Pero me trataron así como, buenas noches, señor. Señor, le ayudamos a cruzar. Le hicieron que era la rumba. De hecho, una de ellas se puso un lado de coco y dijo, este es nuestro México. Y se tomó la foto. Es que así saludan. Hola, ¿cómo están? Yo soy tuitero de... Yo, cabrón, estamos en el Team Fortnum, cabrón. Como los de NSYNC cuando llegan a los Simpsons, güey. Así que llegan y... Es que ya TikTok todo es describir todo, güey. Sí. Saludos al Tato Alegre, un perico. Alan Lozada, Gerardo Bernal, que si le mandan saludos a Estrechi y la Mole, por favor. Estrechi y la Mole, saludos. No, a Gerardo Bernal, güey. Gerardo Bernal. Saludos. Chucho León dice, Franco, me caso el 29 de diciembre. Mole, ¿me puedes dar un consejo? No te cases. No, mames. El 29, además, a nadie le va a interesar. Carlos Núñez, saludos, güey, al Cojo, que es el modelo incluyente de esta noche. Saludos, buenas noches. Ay, no vamos a estar en María de la risa, como un idiote. Es que, güey, la turbochela fue la Tim Hortons, dice que estamos en el Tim Hortons. Ya, ahorita. Yo lo digo en un parte de un monólogo que digo, es que yo me acuerdo cuando bailaba en los antros, yo bailaba toda la rola, la de Payaso de Rodeo, la de Macarena. Y ahorita ya nomás bailan los pedazos. ¿Cómo aguantas toda la rola? No, güey. Justo en la música, cuando pusieron música con los TikTokers, les dije, miren, güey, yo puedo bailar como yo quiera, yo soy libre, güey, no tengo coreografía. Y yo puedo bailar la de... Nadie me dicta qué hacer. Me gusta su olor, el de tu piel, el color, y cómo me hace sentir. Y yo así, soy libre. Ustedes tienen que hacer la de... ¿Haces que me pone mal? ¿Se me quiere sentir fenomenal? Sí. Y no pueden, güey, tienen que hacer la coreografía. Me gusta tu olor, de tu piel, el sabor. TikTok grosero, se mete. Me gusta tu olor, de tu piel, el sabor. El grande de ti, el siente. Ahora sí, contigo puedo despertar. No, güey, pero yo ya treintón, digo, obviamente estoy casado, pero he ido antes y estoy así, y tengo que bailar así de que ando por ahí con los de siempre en un globo. O sea, así tienes que bailar, güey. Ya no puedes estar así de que, chingada. No, lo que ya me vas a hacer es dejar de ir a antros. Sí, o sea, ya eres un señor de 40. Voy a estudio de mercado.
Tus hijas llevan más tiempo existiendo que el Cojo y yo haciendo stand-up, güey. Yo quiero salir al antro, señor. Qué ojete que un día pase eso, güey. Que usted gane antro y que... No, ya pasó. No, ya pasó. No te has quedado dar cuenta, güey. Papá, ya vete a la casa y yo. Sí, güey. Cuchucuá, cuchucuá. ¿Qué coño es esto, güey? ¿Quién apagó la luz? ¿Quién apagó la luz? ¡Helicóptero! ¡Helicóptero! ¡Así es! ¡El otro! ¡El otro! ¡Sí! ¡Helicóptero! ¡Helicóptero! ¡Oiga, dónde se cabrón! Decirle al mesero, imbécil, oiga, mesero, me graba haciendo un helicóptero, helicóptero. ¿Qué es más triste cuando dices al mesero? Y el mesero. Sí, o sea, que no tenés ni siquiera un amigo que te grabe, güey. No, ya te sientes verga. Helicóptero, helicóptero. Ya que te dicen, hey, don, y chingas a tu madre. ¿Por qué no bailas? Porque tengo dinero. Dice Saúl Solís, felicidades por cumplir el sueño de muchos gordos. Que te vea la raza comer con tus compas y te paguen por pistear. Lo lograron. ¿Qué saludos de San Antonio, rato, Texas? O sea, nos están pagando por alcoholizarnos. ¿Ya por coger? Ya al rato no. De que cógete a ese güey. ¿Cuántos? ¿$300? Sí, así. Oh, no, levántenme la... Un turbobato te mandaron. Un turbobato. Así que lo cargas así. Y le destapas el culo. Así, la que está arriba, así. ¡Órale, güey! ¡Órale! No, me metí gráfico. Ya no me manden turbobatos. Ya no me manden turbobatos. Ya estoy bien mal, güey. Ya estoy todo escaldado. Ya traigo bigote. No me manden turbobatos. Ya. Basta de turbobatos. Ando por ahí. Fíjate, saludos a Maidro Torrente. Dice, hace años en Cuatza el show se atrasó, mencionaste. No fue un tema de nosotros, pero ofrezco una disculpa. Si se quieren retirar, lo comprendo. Si se quedan, garantizo, se la van a pasar muy bien. Super presentación, saludos de la banda Pancho Picaña. Tengo miedo que Richie esté así en el baño, así, todo lleno de sangre. Todo lleno de sangre. ¿Qué es esto que me salió del ano? ¿Todo bien, Richie? Porque traes un vergazo en el ojo. Me peleé con tu chingada madre. Está en el baño pasando papel. Y nosotros, ¿verdad que sí es grosera? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Verdad que sí es bien violenta? Pinche jefa. Hubieras hecho puré de papa, güey. ¿Aquí hay puré, carnal? Ah, ya sé. Ah, me lo hice por cal. Ay, con su pinche un shot de gravy acá, ¿no? $5 porque yo... No des ideas o te van a pagar uno, güey. Te van a joder. Yo tenía el de Maple. Ay, güey. No mames. Estás bien cajeto, Franco. ¿Bien qué? Bien cajeto. Gracias. Estás bien cajeto. ¿Es algo malo, güey? No, es algo bueno. Mira, yo creo... Digo, ya que estamos encarriladitos... Que nos echamos un shot todos. No, No. Sí, ya. Pero muy chiquito. No. O sea, tampoco estamos en la prepa. Depositó un poco. Pero, aguas, perdón. Tú ya tenías caballito, ¿no? Pues. ¿No era este? Poquito. No, es compartido todo. Aquí. Este ya se tiene sangre. Voy a echar uno con ustedes. Eso, chinga. Por el puro gusto. Pensé que los anónimos no se empedaban, güey. No, son los alcohólicos anónimos. Ah, ahí sí. Ahí está bien. Son los alcohólicos anónimos. Ajá, ¿cómo me pongan? Mucho chalino hace daño. Mucho chalino hace daño. Mucho chalino hace daño. Mucho chalino hace daño. Tráeme otro shot, otro de cristal. ¿Por qué son así? ¿Qué es esto? ¿Es para cerrar la transmisión y nos vamos a Twitch a cantar un rato o nos quedamos aquí? Ustedes dicen. Vamos a Twitch a cantar. Vamos a ver, hay 32,000 personas. ¿Qué? Un chingo de gente. Sí, 32,000 personas. Seguir esta peda en martes, güey. Saludos para Jenny y Edwin, que hoy cumplen año más de casados desde Acapulco, Edwin Rocha. Esos 32,000 es gente que quería ir a empedar en martes y no tuvo huevos. Y dijo, mejor vea a estos amigos. Tato Electro, díganle a Mike que me la pela. Ahí está Mike. Saludos a Bianca, Vanessa, poquito, Ramón Cruz. Poquito, Vanessa también es nombre medio de putona, güey. No te quiero asustar. Eso es porque tenemos grandes amigos, grandes amistades. Saludcito a todos. Saludos, feliz Navidad. Gracias. Feliz Navidad. Gracias, cierre de año, ganamos LOL. Puta madre. Y aplicándolo. Y aquí nos quedamos, dice la raza. Ya te lo tomaste. Empezamos tarde, Franco. Sí, Estrechi, pásatelo con la Coca-Cola que te serviste con más alerón. Pásate tu alerón con tu Coca-Cola con alerón. ¿Para qué no? Perdón, me pase con nada. Tu alerón con Coca-Cola, quise decir.
Para que no me pase nada. Saludos, Armando Zavala, Cato YT. Saludos a mi novia Nayeli, que es súper fan de tu monólogo de las frutas. Muchísimas gracias. Y él nos sigue desde la mesa 6. A la verga. Madre. ¿Y las otras 5 qué? ¿Te valieron verga? No, no, no. Sí, te valió madre. Era como una cantina de Monterrey, ¿no? La mesa 6. Bienvenidos a la mesa 6. Las meseras te saludan de beso en la mesa, aunque esté el Omicron. Saludos a Luis Lázaro, desde Reynosa. Cómprame una ruleta. Recibo 500, te debo 200, al rato te los doy. Nunca los vuelves a ver. Nunca vuelves a ver. Ahora, ¿has ido a esas cantinas, Iván? Como que conoces bastante. No, espérate, pendejo. ¿Tú también? ¿Y conmigo, güey? Pues en tu ñam ñam. Ah, claro, ya nos fuimos bien oratotes. O sea, le pagamos a ficheras para bailar. Sí, en el Barba Azul. Cantina Barba Azul, ya desaparecida. En paz descanse, Cantina Barba Azul, salsa en vivo. Ahí les pagaba la cabaña. Todavía existe Salón San Luis. Había trata de blanca. No, ¿por qué no cerraron? ¿Por qué los lugares? Sí, las ficheras tienen como la edad de Iván Femaz. ¿Tienen? Sí. Y mi cuerpo. Les tiras tú más paro ya. No, y por el, o sea, por el desmadre. Fue así como, ok, para unas ficheras para bailar, güey. Y la señora me decía como, ¿no sabes bailar? Le digo, señora, yo vengo a grabar un programa con ese vato sí. De ahí. De hecho, y señora, veas a Richie bailando con otra señora, güey. Le, señora, le estoy pagando, que le valga madre cómo bailo, le hubieras dicho. Sí. Pero el señor Estrechi se mamó una botella de Bacardí ese día y estaba erguido el cabrón. Tirando vergas como abanico en el 3. Oye, lo voy a llevar al Inter aquí en Monterrey. ¿Qué es? ¿Es el Inter de Milán? Es un, no, no, es un Inter racial, te coge un... No, me cojo una blanca. Sí, es internacional. Shot de gravy para Richo Farrell. $50 de shot de gravy. De este güey, de este güey. Medio shot de gravy. Medio shot. Medio shot. $50 por está rico, ¿eh? Nah, espérate. No. Ah, 40 peor ni en la suchada. No mames. Se lo regreso, güey. Tiene que juntar. Sí, mejor te doy 80, güey. Te doy 80 y tómate el shot de gravy. Está en $250. Saludos a Blaster. Vámonos a la bohemia. No, es que la raza dijo que aquí. Es que aquí se quieren quedar, güey. Como el pinche Coria tiró la. Y no es por hacer la mamada porque esté aquí, pero el alerón sí está bien bueno, güey. Sí, güey. Nomás este que... es un mezcal suavecito, güey. Sí, suave. Este es un mezcal de tía. Como... Todos los que trajiste están bien buenos, güey. El Black Label también está bueno. También es mío. Sí, también. Ahí viene. Este me lo regaló. Es suyo, de que también es mío, ya me va a mi cuarto. Mi compadre trajo, ¿qué es? ¿Qué no, yo tomo etiqueta negra. Ya, ahí lo traen esos güeyes. Yo traje otra. ¿Y ¿qué? Farid? ¿Que los mate a Martínez todos? Martínez y Rusarín, ¿dónde los guardan? Saludos en la tuerca moza a todos, Alexis Orozco. Rusarín decide, ya sáquenme. Ya entendí que estoy aprisionado en mi propia idea. Te sigo desde la mesa grabada. Ya sáquenme. Gracias, hermano. Sí, fue en Tijuana, creo. ¿Crees? A ver, hagamos encuesta en Twitter, señorita Yami Roots. Si nos quedamos en YouTube o nos vamos a hacer peda bohemia a Twitch y cantamos un ratito. Sí. O nos quedamos aquí. Ustedes van a elegir. Chequenlo, @franco_esca. Participen porque su voto también cuenta. Pero en Twitch hay que pagar, ¿no? Nada. ¿No? Nada. No sé yo qué es eso. ¿Twitch? Twitch. O sea, sé, los gamers hacen cosas ahí. Sí, sí. ¿No? Yo estoy igual que tú ahorita, te lo juro, no es mame. Es otra plataforma nada más. Pero no hay que pagar una suscripción. No. No es un Netflix. Pues. No. Haces un live y la gente igual te puede mandar lana. Eso es lo que entiendo de Twitch. No estoy mamando, te lo juro. Sí, pero nosotros. ¿Están los enanos? No pedimos dinero en Twitch, sino que ahí en Twitch podemos sacar la guitarra y cantar rolas y en YouTube no. ¿Por qué? Porque te dicen la rola no es tuya. Ah, neta. ¿Y si tocas unas tuyas? Pues sí, pero tengo 10 rolas, güey. O sea, la defensa está buena. Lo peor que puede pasar es que sea un disco en Spotify con más de 100,000 descargas. Tranquilo, Franco, tranquilo, no te puedes estar. No, ya se está malcupeando. 100,000 son pocas, ¿no? Oye, yo creo que la gente ya ahorita no son tantas. La gente tiene que decidir por mensaje. Saludos, de voz. Enrique de Jesús. Por mensaje de voz. ¿Me llaman? No, no. ¿Quién eres, cabrón, para mamártela? Ahorita, no. Vamos a la bohemia, dice Miguel. Eric Nicolás, saludos, cojo. Te sigo desde que incomodaste al director del banco. Ya está la encuesta en Twitter para que usted vote. Nos quedamos aquí o nos vamos a Twitch.
Saludos desde Oaxaca. Tuve un ataque de pánico. Ustedes me salvaron, Alvin García. Tranquilo, hermano. Respira, respira y ya. Huye de la policía que están afuera. Saludos, Brandon Cabargo. No dijiste nada. Arranquen con Pegasus Fans. Espérate, Barajas. Pregúntenle a los invitados. Los invitados no tienen voz ni voto. Ustedes son los que mandan, señores. Se quitan las gargantas, ¿eh? Venimos sí. Con todo, ¿eh? Sí cantas, ¿no? No, no, no sé cantar. Para mamarte. O sea, no sé cantar, pero lo intento. Pero que... Sí tocas lira, ¿no? Sí. ¿Lira o bajo? Tú tocas el bajo, ¿no? Pero pues casi todos los bajistas han tocado guitarra. ¿Qué tú y tu banda? ¿Cómo? ¿Qué tipo de música tocan? Bien, pues somos pop. ¿Y tú eres vocal o qué eres? ¿Qué pasa? No, soy bajista, güey. No canto yo, no sé cantar. Nada. Por lo general, cuando no sabes cantar, te mandan de bajista ¿sí? o baterista. No, sí, no es mames, o sea, así te mandan. ¿Cuál es el...? A ver, les voy a hacer una... ¿Saben qué está de huevo esto? Les voy a cambiar la pregunta. ¿Qué prefieres? ¿Que te disparen a ti en la pierna? Y mamo una vergota. Sí. No, porque ningún hombre se sentaría en una riata. Güey, yo me sentaría en la verga porque recibes placer anal. Y aparte, comes pastel. Mandaron 1,300 pesos para shot. Eran $250, pero gracias. Franco, como te decía, ¿qué prefieres? Medio shot de gravy. Que le disparen a tu mamá en la pierna. Yo me chingo el shot y le dan a mí 2,300. Que le disparen a tu mamá en la pierna. Ajá. O que te disparen a ti en la pierna. Pues que me disparen a mí. Te sorprendería, pero vamos a ver. Stretching. No, que le disparen a Franco. No, a mí. Sí, que le disparen a Franco en la pierna. ¿A ti en la pierna? La tiene... Ah, ya me bajo cuando lo digo Franco. No, espérate, no, ¿a cuándo le vas a preguntar? Sí, ¿a mí? No mames, a te la regaló. Yo pediría que... A ti, pero en la buena. No, hacia la verga, mamá, no. Una y una en la familia. Yo dejaría que le dispararan la pierna a mamá, pero a mamá Lucha de Aurrera. Bien. Ya, perdiste un patrocinio. Ella es mi mamá, dice. Ella es mi mamá, es mamá Lucha. Ahí está, sí. Mejor no, que la disparen a la dice, la campeona de los. A ese güey le falta. A la campeona, sí, güey. Pero bueno, si Stretchy es bajista. La gente está votando que nos quedemos aquí en YouTube, ¿eh? Así que ustedes. ¿Qué prefieres? Ustedes deciden. ¿Podemos cantar canciones que no tengan derechos de autor? No, habíamos contado. Tenía otro interesante que era que tu mamá pierda una pierna, pero a raíz de que pierda una pierna. Decida tener una vida fit. ¿Qué prefieres? A ver, otra vez. Sí, hace una carrera en el stand-up como la coja feliz. Ah, o sea, tu mamá pide una pierna. O sea, pide una pierna y a partir de ahí se pone bien mamey. Ajá, pero a partir de ahí va a despertar y va a decir como, no. Güey, yo estoy vida fit y chance tengas a tu jefa más tiempo porque va a estar haciendo tenía ejercicio, va a estar comiendo bien, juguito de apio todas las mañanas. Eso. O que sea pues, la jefa que todos tenemos, ¿no? Con su corte de pelo de David Bowie. La hijita, güey. De David Bowie. Sí, ¿no? ¿No te conoces tú de Alex Díaz? Sí. Todos tenemos una tía que se parece a David Bowie. Totalmente de acuerdo. Tu mamá. Sí, en este caso, por ejemplo, Franco Escamilla y el cojo feliz son una tía de David Bowie. Ándale. ¿Por el corte de cabello? Sí, claro. Sí. Yo tengo una tía que no se parece a David Bowie, pero tengo una tía. Ella se parece a Willy Chirino. ¿Sí has visto a Willy Chirino? ¿Cómo no? El de Son de la Loma. El Son de la Loma. Mamá, yo quiero. O sea, a ver, se parece a Willy Chirino. De hecho, es Willy creo, Chirino, mi tía. Willy Chirino se va a hacer mi tía. Willy Chirino copió a mi tía. Entonces, saludos a David Granados, que fue el que donó para el gravy. Sí, güey. $250 el shot de gravy. $250. Y se dona a buena causa. Esto gracias, me interesa. Gracias Sigma por el patrocinio. Y gracias a también a Chimex. Chimex, que es norteñita. Y también Grill House. Tiempo. Gracias. Enrique de Jesús fue a ver el show a Pabellón M y fue con su ex. Y yo le dije, yo creo que lo de caballeros, como él pagó los boletos, le dije a la morra, yo creo que lo de compas, mínimo una mamada. Pero lo dejo en ustedes, ¿no? Se ponen de acuerdo. Y la morra dijo, va. Entonces le dije, carnal, te acabo de conseguir una mamada. Que pases. Morra. Buena noche, ¿no? Y el güey, muchas gracias. Y la morra le dijo, no, Franco. Pero no me has confirmado, Enrique, si cobraste ese día. Nada más traigo ese morbo. Este güey, si no está en japonés y en kanji, no lo sé leer.
Saludos a Warning. O sea, si ella quiere, sí. Stretchy los conoce. Sí, yo te le digo Stretchy. The Warning. Espérate. Paréntesis aquí, The Warning. Es una banda, no es mame. Sí, es muy vieja, como tiene como 10 años, The Warning. ¡Tan vieja! No mames, ¿cómo crees? No. Es tan vieja como Farrin en la comedia. Son muchos años. O sea, son unas morritas. Alguien de aquí sí conoce a The Warning, obviamente. Yo, Warning. Güey, son unas morritas de 20 para abajo. ¡Uy, está bien contenta! No, claro que estoy contento, güey. Tú sabes, son una verga. Son unas morritas. No, son un grupo, ¿no? Es un grupito de morras, okay. Pero morritas. Salieron, ¿qué tocan? Tocan metal y rock. Salieron con Ellen en ¿japonesas? ¿De quién eres? No, son aquí, de Monterrey, güey. Ah, no mames. Y salieron con Ellen. Como con un grupo de antes. Salieron con Ellen y todo el pedo. Las morras tocan muy cabrón, güey. No creo que quieran venir a desde el cero de la silla. Si Ellen, salieron Ellen es el que salía con Magneto. Sí. No. Pa' cabrón. Ahí salen. Están muy perras esas morras, güey, la neta. Saludos, NMP Pinto. Sí, ya tenemos las esferas. Muchísimas gracias. Bueno, Chucho se encargó de eso. Vea que llegaron las esferas. Este idiota. Chucho, ya llegaron las esferas. Dice. Las esferas de Tijuana ya llegaron. Todavía no han llegado, hermano. Me las mandaron por paquetería para que no se dañaran. Ellen es el de Magneto. Ese es Alan. Dijo el idiota. Son cambios de letras. Cambios de letras. Pues son chistecitos. Estas chicas que dice mi compadre son de aquí en Monterrey y ellas hicieron fan. Tú sí las conoces, culero. Sí, porque ellas tocaron la de Metallica. ¿Te acuerdas que tocaron una rola de Metallica? Y Metallica se dio cuenta, güey. Sí. Y cerraron su cuenta. No, sí, pero en un disco tributo a Metallica se ven estas morras. Y sí tocan bien cabrón. Tocan sí, muy cabrón. Y aparte, cuando grabaron la rola, estaban los de Metallica con ellas. Qué chido. O sea, es que yo conozco grupos que son puros vatos y también tocan bien chido de Metallica y Metallica nunca les. No. Esas morras están muy claras. Sí, sí. Qué ojete. O sea, ese disco estuvo también. Bueno, no, tampoco no, han ido con Ellen. Ya le puso a Miss J. Barry. Sí, un chingo de gente ahorita bien torta. No, pero güey, ya la vieron aquí a Def Leppard. Te estoy puteando. Ya sé que me estás puteando. Nada más te lo quiero decir. Pero sí son muy buenas las morrillas y tocan bien chingón, güey. Desgraciadamente. ¿Son amigas tuyas? Sí. Pues tú puedes ayudarnos a que vengan a desde el cerro de la silla. Podría, tal vez, sí. Depende de Stretchy, muchachos. Yo me lavo las manos. Yo creo que sí pueden venir porque son chicas muy talentosas. Saludos. Son de Monterrey, güey. Sí, aquí no sé dónde. Nos ahorramos los vuelos, güey, o sea. ¿Sabes lo que es ahorrarte vuelos y hotel, güey? Es una chulada. ¿Y cuándo vas a tener aquí a Samuel y a Mariano? Qué gran perdón? Pregunta. A Samuel y a Mariana. Al gobernador. Al gobernador. No creo que quieran venir. Sí. No sabemos. Fue una entrevista cotorra. Onda las que hacía Adal Ramones con los candidatos. ¿Pero para qué? No. Pues ya ganó. No, o sea, no porque apoyes, sino como por. A ver, mamón. ¿Y qué haces los? A ver, ¿a qué va te pagar? O sea, si fue con Poncho de Nigris. Sí, pero porque son camaradas, creo. Bueno, sí, pero. Oye, pero vino el Canelo, güey, aquí a Monterrey a entregar un camión lleno de pelotas. Ah. Te lo juro, güey. ¿De pelotas de qué, perdón? De pelotas de para jugar. ¿Venían infladas o desinfladas? Infladas. Estos okay. Y más datos. Entonces cabían menos. Femaddata.com. Métanse mi. Saludos a Juan Carlos Lozano. A ver cuándo traemos aquí. ¿Qué quieres, Guachela? $40. Kike. Paul. Saludos, Dolly Saiz. Está bien el cojo. ¿Dónde fue, güey? ¿Por qué fue el baño adentro? ¿Fue a cagar? ¿Quién fue a cagar? Es que el cojo se fue al baño. Turbochela para Paul. Sí, se me hace que sí fue a hacer popo. ¿Ya viste esa moda que como el Kanye West anda pidiéndole a Kim Kardashian que vuelvan? Ahora los pinches fans de Kanye son insoportables. ¿Tú eres fan de Kanye? Sí, claro, somos insoportables. No, eres. Cuando ven a Kim Kardashian en la calle, se graban gritándole. Vuelven. ¿Le gritando qué? Pues se graban gritándole. ¡Kim! ¡Regresa con Kanye! Deja a Pete Davidson. Entonces, la pobre Kim Kardashian está siendo acosada por toda la bola de weirdos. Que siguen acá. Qué mal pedo. Pero, ¿sabes qué? Si ella ya no quiere, pues, por más que el otro haga campaña. Sí, no digo que esté bien. Sí, yo creo que Pete Davidson tiene el factor humor. Ah. Sí, y tiene un pene gigantesco. No, vamos a dejarnos de mamadas. No, el de Kanye, creo que es. Porque aquí ya vemos un chingo de comediantes y no hemos andado con Ariana Grande ni con Kim Kardashian. Pero lo que sí es que Kanye tiene un pene gigantesco también. No se lo he visto nunca. A Pete Davidson sí. ¿Se lo has visto? No. ¿Una de esas? No, el vato se quita, pinche joto, güey. Le va a ver, güey, se quitó, güey.
Una vez se quitó, güey. O sea, estás meando, güey. ¿Qué te espalda, cuesta, güey? Estamos meando los dos, güey. O sea, pinchaba tojoto, güey. No, una vez se filtró una foto de Kanye West. Mostraron una dick pic. Y lo que tuiteó Kanye West fue: lo único que me arrepiento de esa filtración es que mi pene sea tan grande que no se vea completo. Y chequé la foto y dije: ¡ah! ¡Se mamó! Si no se ve completo, güey. Si es un chilántropo de aquí, parece el rosca de Reyes. Pues ahí está. Si usted se preguntaba de qué tamaño tiene el pito Kanye, Richard Favre ya nos dijo. Va a tomarse una turbochela el chef. Chef Paul, venga, chef. ¿Así nomás de huevo? No, se la pagaron. Ah. No, el vato se apuñaló. Se turbochela, sentía mucha chela. Sí, y se apuñaló solo. Eso, verga. No más. Así, sin hacer gestos ni nada. Ya queda poquito, alerón. Ahí vas. Ya, ¿quién está meando? Dice Rubén Cervantes. Nadie está meando. Yo creo que es el pipí. Pues mole. Saludos, Carlos Sánchez. Cooperacha para el shot para mi novia Yami Roots, dice Brandon Camargo. No sabía que tenías novios. No sabía que tenías novios que tenían que pagarte para los shots. Saludos, José Argüeta. Hoy cumplo 24 años, Álvaro González. Felicidades, mae. Estás en un live. O sea, ¿eh? O sea, en su cumple, ¿no? O sea, si está en su cumple en un live. Pues cierre es que live. Es martes, güey. Lárgate a partir un pastel. Es martes, ve, güey. Era martes. Es martes y yo puedo presumir que el profe Escamilla me está haciendo mamarme una chela tras otra. Bueno, la gente, la gente, sí. Es parte, eso, yo gente. Creo que vénganse, la dirección del señor Escamilla, Avenida calle San Vicente número 1345, 48. Código postal 06180, aquí los esperamos. No pasa mames. El número 24, tocan el timbre rojo, donde está el angelito inflable que se mueve así, ahí mero. Esa es la dirección del niño y la mar, no mames. ¿Te acuerdas? ¡Ay, qué idiota! No, ¿por qué te acuerdas del niño? Yo mandaba dibujos a la niña y la mar, güey. Nunca gané, vence la verga. Pero, ya pagaron los 250 dólares. Espérate, 1700 pesos son. Todavía no son ni 100 dólares. No, sí. ¿Sí? Sí. Casi, ¿no? Casi. Cuando se den los 250 dólares, me voy a echar un shot, pero que se done todo a beneficio. ¿De beneficio de quién? De los niños gordos de barba. ¿Qué va a hacer? Pues tú escoges, güey. Dice a Richard que quiere un pues juguetes para ahora en Reyes para los burros. Mira, Reyes. Ah, pero aquí no mira, se lleva Reyes, ¿verdad? Nosotros te damos el dinero y tú sabes lo que no, haces. Oye, sí, pero no sí. Mames. No. El pinche dicho, que Franco se encargue de repartir esos juguetes. Oye, pero, padre. También encargue de repartirme mis pinches trachelas. Claro, eso te lo damos tomando, sin pedo, pero oye, te están pagando ¿sí, un ¿sí se lleva Reyes aquí en Monterrey? Casi no. Casi es no, más pero porque una vez verguearon es culpa de Multimedios. Es culpa de Multimedios. Y verguearon a Melchor. Según yo, el pedo es Baltasar porque es negro. Sí, llegó aquí. Es un y tema racista. Por la. Bueno, olvido. Saludos a Beto T. desde Chicago. Feliz Navidad a todos y próspero año nuevo. Son mis ídolos. Que siga la peda, cooperacha para el gravy. No, en enero es como 40 centímetros de nieve en Chicago. Enrique de Jesús confirma que sí le dieron la mamada. Se coronó esa noche y le agradezco. De hecho, dice que le mande saludos, que nos pero está viendo. Saludos. Lo mismo dice el güey que dijo que lo corrieron de su sala y luego regresó a la sala. Yo ¿no? quiero creer que sí le dieron su mamada. Ahora, güey. Si se la dieron, ¿cómo fue? Con dientes. Ah, pero fue así, tapándose a la nariz. O fue de tápate la cara. O tápate para que la no cara, así, o viéndote a los ojos. Juraría que tienes algo nuevo que contarme. ¿Qué pedo? ¿Todo bien? Ahí está ya. Está más delgado. El que pagó la turbocaca ya le pagué. Ahí está. Con razón fue otro baño, güey. No creo que escuchábamos aquí su. El que pagó, ahí está ya, servido. ¿Qué más? ¿Qué me toca? Oye, te han prendido el micro y se escuchaba. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Jesucristo, ayúdame! ¡Oh, eso viene con manos! ¡Se está agarrando! No sé qué. Cuando se ven las uñillas así del ser el ente negro salido, así de. ¿Nunca te has salido a bañarte enjabonado a hacer caca? Sí, qué coraje, güey. Es muy triste. Tienes que brincar al lavabo a limpiarte el culo, güey. Sí, porque ni puedes agarrar el cel porque estás todo mojado, güey. No, pues sale limpio porque sale limpio. Sí, porque el agua te juega en contra. El papel así, ¡ah! Solo tengo un segundo. Estás enjabonado y cagándole. Espérate, ahí tengo una buena. Y luego sales y el vaho de vapor y. Abres la regadera para bañarte. ¿Qué es eso? Y tienes ganas de cagar. Ok. Cagas. Okay. ¿Te limpias o dices,
¿Pa' qué? Si ahorita me voy a bañar. Te limpias, claro, pero no con tanta vehemencia. Ok. O sea, dices, tampoco voy a llenar de mierda mi baño. No, pero porque puedo ser un poco más. Porque luego menos ortodoxo. Porque con el dedo gordo tienes que aplastar las caquitas, sí, para que se vayan por el grifo, ¿va? No, pero espérate, es que no sé cómo. Te... La tienes que partir con la uñita. Estás con el dedo gordo, mira. Chico padre. Luego, papá, ¿por qué huele mierda mi baño? A la virgen. Bueno, he hecho cosas muy malas en mi vida, hija mía. Saludos, Javier Romero, cooperando para el Stretch. Y saludos a Jesús Miranda en Bakersfield, California. Tengo uno bueno para donaciones. Y Francisco Hernández, que cumple 25 años. Felicidades. Franco, se hizo muy épico cuando demostré en tu podcast que se podía estornudar con los ojos abiertos. Primero que nada, la mesa de reunión no es un podcast. Es un desmadre. No, de acuerdo con los estándares de calidad de YouTube y de Spotify y de iTunes, no es un podcast. ¿Es? No sabemos. Un cagadero en Monterrey, ¿no? Sí, no nos ¿es deja el llamar rey de el podcast. Cabrito sin cabrito. Es cierto, me acuerdo mucho que decías, no puedes estacionarte, no puedes estornudar sin abrir los ojos. Ajá. Sin cerrar los ojos. Sí. Y Richie sí, demostró que se puede. Que una vez más sea para un acto de beneficencia, me aviento otro estornudado con los ojos abiertos. ¿Cómo puedes? O sea, estornudar para placer. Me tengo que hacer un. Sí, yo le llamo estornutrón. Yo le llamo estornutrón. Yo también lo hago. Ahí está el curva estornudo. Por placer, güey. ¿Alguien te pasa, hijo de tu madre? Pensé que eres el único, güey. Que los domingos no tienes nada que hacer y te provocas unos estornudos. Así, mira. Pensé que era el único. No puede porque está en cámaras. Frente a cámaras es más penoso. Yo ya aprendí a domar. Es como hacer pipí. Yo nunca he hecho en la cámara. Cierra los ojos, concéntrate y haz un estornutrón. Mira, estornudo sale, pero dos, tres mocos ya llevas, ¿eh? O sea, vas bien. Pero ve mis ojos, ve mis ojos. ¿Qué tienen? Están ya, empecé. No, eso me he dicho que tienes. El güey te está siguiendo. Mira mis ojos. No, ya tienes un estornutrón. Uy, este sí tiene moco, carnal. Ahí hay un bote de basura. O ah, no, ahí la donación primero, luego el estornudo. Ok. Pero, a ver, vamos a juntar lo que ya llevan del gravy. Este güey, riéndose. No de tu chiste, sino de que tiene un trindingui adentro del ring ring ring. Yo pregunto si ya podemos tomar en cuenta lo acumulado con yo el gravy. Yo solo quiero demostrar de nuevo que esa noche no fue coincidencia, Franco. Okay. Sino que yo puedo estornudar con los ojos abiertos la cantidad de veces que se me dé la gana. Y puedo probarte que el señor es Richie. No, y qué asco. Ya te lo aventó. Eso no se lo tome, se cancela ese plan. Se cancela el show de Gravy y vete a hacer tu prueba de cobijas porque qué asco. Se puede. ¿Por qué pusiste? Es el mejor de la Diablo Squad. Pinche autoestima, güey. Sigan al cojo. El cojo es el mejor de la Diablo Squad. Ya empecé, güey. El cojo ya solo me tiene que dar 3% por fecha. No era salchicha. Ya tienes preparado. El cojo es el hombre de nuestra relación. Son neutrón, si cae una. Güey, ¿a qué nos pusiste todo eso? No sé, güey, estabas bien pedo, güey. Desde arriba se llevó el eco. Hackeé tu sistema, güey. Yo no fui a cagar la verdad. Saludos, Jesús Miranda, Edwin Soriano, los dos de Bakersfield. Y saludos para los miembros de la Bonguicueva de Armando Zavala. Oye, ¿puedo contar otra historia? Sí, claro, échatela. ¿Te acuerdas, Richie, cuando antes de LOL estábamos tú y yo el Diablito en la regadera del cuarto de Diablito? ¿Te acuerdas? Sí, me acuerdo, Iván Femat. Sí, güey. Sí, estábamos. Espérate. En la regadera. Sí. ¿Cómo olvidarme? Si el Diablo está inmiscuido en esto. Imagínate, hay una foto, no sé quién la tiene. A ver, espérate, ¿está el Diablito y quién más? Richie y yo, pero no en un... En una regadera escuchando a tu papá. Se acabaron al Popocatépetl. No, estábamos estudiando a... ¿Cómo se llama? No, estábamos escuchando hip hop de este... De, no era de Tupac, güey, era de... ¿Cómo MC Davo. Iván Femat La Mole pensó que estaba yo conviviendo. ¿Y qué estabas haciendo? Yo sé que cuando uno está crudo está de malas. ¿Sí? Cuando uno está crudo le caga a la gente. ¿Sí? Si uno entra crudo al LOL... No mames. ¿Sí?
A propósito, me desvelé. ¿Por? Estrategia. Aproximadamente 3 horas. Por eso te agarras a vergazos con Bárbara Torres. No, era porque Bárbara tenía varias cosas que transmitir. Esa fue mi estrategia, ¿no? Entrar de malas. Para no reírte. Ir 2 horas para no reírme. Y venía Gustavo. Y ponerte de acuerdo con Alex Fernández. Estaba en el coche. Este chicuelo se ve que no durmió nada, ¿eh? Viene todo crudote. Corte A. Lo saqué en 2 minutos del coche. ¿Cómo estás, Gustavo? Bien, saludos, güey. Te vas a disfrazarte de poliéster. Que yo en sacarte de la casa. Para andar durmiendo ahí. ¿Qué? Sí. A ver, entonces, ¿tú ganaste este o el pasado? El pasado, spoiler alert, el pasado en un empate. De entre tú y Alex, ya como que ya Alex, o sea, Fernández. Ya como que ya les dio lástima que otra vez perdí a Alex, entonces dijeron, bueno, ya. Y el primero fue Escorpión. El escorpión con una máscara que le tapaba todas las expresiones. Y en ese fui yo. En esta va a ganar, yo te voy a decir quién va a ganar. Sergio de Miguel, ¿cómo se llama? Paco Miguel. Sergio de Miguel. Está Paco de Miguel. Empezamos, ¿no? Mal con los nombres. Eres el de los TikTok. Eres el de los de... ¿Cuándo termina esto? Sí, el que trae, LOL. Trae las llaves. Yo pensé que la pinta. No, el 3. No. Oye, ¿qué pasa si a Paco de Miguel le quita las llaves? Ya no, no. Ya vale verga. Vale una cosa. Para fuera, perros, ¿cómo se llama? Perdón, voy a tener que brincar. Hola, culeros, buenos días. Pero sí trae una bolsa de comedia genial ese güey. Y se ha sabido reinventar. Perdón, sí brinco. Ya iba como 2 años reinventándose. No, es un chingón, güey. O sea, güey. ¿Por qué reinventanse antes que hacían? O sea, ¿cómo que? O sea, ellos están diciendo qué hacen las maestras. Yo no sabía qué hacía otras cosas. Algo nuevo que implementó y que yo cuando lo vi ahora, después de LOL, lo felicité. Le dije, güey, ahora ya los sketches los actúa él solito contra él solito, güey. Uh-huh. Entonces sí son 2 tomas en las que hay que estar como en hablando. Sí, hablándose con el mismo. De fondo, como que creo que sin darse cuenta ha aprendido a producir mejor. Ya sé que no somos aclaración, pero ha aprendido a producir mejor un TikTok o un video corto como para que se vea, como... 40 segundos de calidad, bro. Yo te voy a decir una cosa. A mí el vato se me hace una riata por su estrategia para darse a conocer, güey. Cada año, 8 meses, sale una campaña supuestamente que lo están funando y jamás he visto un tuit en contra de él. No, sí, es como cuando Yuya, se hace bailadora. Cuando se hace tendencia, idea, son puros güeyes defendiéndolo. Es que, entonces digo, qué chingonería porque te da a conocer con más gente. Es que mucha gente ha intentado decir que es misógino su personaje, güey, o sus personajes. ¿Por qué? Y ahí sí difiero muchísimo, porque solo se burla de mujeres. Pero es como, güey, no se burla, o sea... Está interpretando, está como The Office. Cada vez que Michael Scott hace algo incorrecto, hay un Jim volteando a ver a la cámara. Sí. Sí, eso es un... Pero a mí no me parece que ridiculice a la mujer. Pues no. Por eso. No. Es lo que pero digo, es que hay gente que... Que le encanta cargar el palo y molestar de todo. Decir, no, es que está... Y solo se burla de mujeres trabajadoras. No se burla de mujeres... No. Pues es que si se burla de amas de casa o si se burla de desempleadas, va a ser lo mismo. O peor, sí, o peor, porque la gente... Pero que es curioso, porque yo he visto... ¡Selfie todos! ¡No! ¡Hijo de puta! Lo acaba haciendo un debate bien serio sobre la comedia y esto. No valgo. Saludos a Drip Paints, a Fernanda Silva, que le mande saludo, que fue de León a Ciudad de México para la Ospido Posada. Ah, Fernanda, te mandamos un saludo y un abrazo. ¿Qué te parece? Franco, aprovechando, o sea, en vez de... Dígame. Perdón. Están chidos, saludos. Platícanos de cuando te invitó el... De cuando te drogaste con tu vez. El jeque de Dubái a vivir con él. Fueron... ¿Cuál jeque de Dubái? El de la embajada. Ah, a ver, no, es Qatar. Una cosa es un jeque. Es Qatar. Y es un... ¿Qué? ¿No es? El embajador. Embajador. Ajá. Saludos a mi compadre. Embajador de Dubái. De repente le estoy abriendo show Qatar. A Franco. Qatar. El embajador de Qatar. Estoy abriendo show a Franco. Hay que aprovechar ese contacto para que nos invite al mundial, por cierto. El embajador de Qatar. Ahora a ti no te han invitado, pero este güey ya está ahí en primera fila. También cumplimos 10 años en Qatar, ¿eh? O sea...
10 años también son en Qatar. ¿Por qué te, o sea, te llamó? Te... Está loco, te la cuento en chinga nada más para que no se me pase este güey. Víctor Mañuelo y al Pando y a su novia Anel de 7 años. No, 7 años de novios, ok. Gracias. Ah, yo dije, pendejo. No mames, güey. Empezó a andar con ella de recién nacida. Quiero ser la consentida. Saludos, que su novia tiene también 10. Bueno, el vato es fan. ¿Está jugando el Cruz Azul? No, pasa el tren. Ah, es que es colonia jodida, güey. O sea, yo sé que en la Condesa no pasa el tren. Estaba jugando el Cruz Azul, dije, a la verga, güey, hay partido, güey, me lo perdí. No, aquí pasa y pues aquí así se fue, de Guatemala, güey, para Estados Unidos. ¿Te llamó? El vato se puso en contacto con nuestra gente, obviamente, no, no. Y lo invitamos al show. Y el vato pasó a saludar. Él estuvo, es unos dos días. ¿Habla estuvo, español? Sí, habla muy bien español. No, pero habla español de estas maneras, ¿no? Sí. O sea, lo cual está chido, está chido, está chido. No, o sea, tan no, o sea, lo que quería decir es que no habla español de como Franco, soy muy fan, sí, como Franco, soy muy fan. Entonces, no, Franco, o sea, yo no, sí. Al chile sí me cagó no. Dos minutos de show, porque estás dando show y entra vestido como se viste el embajador de Qatar. Entonces me cagó dos minutos de show porque la gente decía como, venga, Bart, haz lo tuyo. Y yo, no voy a decir nada. De la persona que está entrando. O sea, ¿fue ese show en Qatar también? No, abrí en el auditorio, pero tuve el valor de Qatar a pararse en la primera fila con su túnica. Sinónimo, es que te túnica, debo ofrecer completo, una disculpa. Todos iban pasando y yo así y toda la gente. No va a ser un chiste, yo. Es el embajador de Qatar. Cállense la boca. Es que le pedimos que fuera vestido así, güey. Es el embajador, trae bomba. Le dije, ¿por qué no vas mañana al show? Dije, pero quiero que vayas vestido como estás ahorita, de catarí. Y dijo, voy a ir y vestido así. Y sí fue. Ah, o sea, no se viste así diario. No, el vato se viste normal, güey. El Franco, te doy $40 y vas vestido y te echas una turbochela. $50. No, pero es nuestro amigo y le mando un abrazo. Pero a mí me dio mucho al putito. A lo que iba es cómo fue esa tarde. O sea, solo vi las fotos, las están fumando de un narguile, están comiendo como de dos de los cabello. Estuvo bien verga. Estuvo bien verga porque nos llevó de comer. Y uno de los meseros, Franco, fue muy, estábamos ahí. Pues, es que mi compadre también estuvo. No, no estoy molestando. Y llegó uno de los meseros y nos tuteó. Y nomás le hizo. Y el chavo, y que nos cambiaron de mesero. Sí, ya no estaba. Ya llegó uno otro. Más blanco. O sea, y después sirvieron un platillo nuevo. A mí lo que me dio el mesero es un madul. A mí lo que me dio el mesero es que ojo de... Franco llega en dos Suburbans y yo llego en un Uber, en una Aveo 90 y... No, como 2008. Entonces mi gente llega a la mole en Aveo, en la colonia, era la del Valle, güey. No, es la... Una pinche colonia. ¿Cómo se llama, Chucho? ¿Dónde andábamos? Valle, era Valle, ¿no? No es Valle, donde está la embajada. Es la pinche colonia donde están todas las embajadas. La Juárez, Juárez. Lanzures o Polanco. No. La Juárez. Las Lomas. Entonces llego yo y me gente en un Aveo. Y afuera había gente, pues es un embajador, güey. Se te van a decir todo. Yo criminal. Criminal. Yo dije, me veo con Franco Escamilla, raza. O sea, veo que es traigo un Aveo y el de la Aveo, pum, se peló. Ni cobró el Cuber, güey. Y yo dije, tranquilos, güey. Vengo, son de paz. Y nada más de que, tú vienes con Franco Escamilla. Y le dije, sí, chavo. Ya, me dejaron pasar. Chavo. Y ya, pero era, me equivoqué y entré a la embajada de El Salvador. No está en las Lomas de El Salvador. No, sí está. Está enfrente de donde graba Mau Nieto. Sí está enfrente sí de donde es que Mau Nieto graba enfrente de no la embajada de Bolivia. No mal pedo, pero ahí está la embajada de Bolivia. Sí, pero ya sabe que graban enfrente de la embajada de Bolivia, güey. O sea, sí existe eso. Hay unos comediantes que graban enfrente de la embajada. ¿De embajadas? ¿Por qué? Sí, güey. Mau Nieto tiene sus oficinas enfrente de la embajada de Bolivia. Oh, qué chulo. Y de Matamoros. Es que yo no quería decir, güey, pero lo hice. Ah, bueno, no. No, pero no. Ya se dijo, esa mierda es real. O sea, hay una oficina de comediantes que está frente a la embajada de Bolivia y lo que es una realidad es que tiene 95% de movimiento y seguridad que la embajada de Bolivia. Oye, ahí se va para allá. No he tenido el gusto. Nos cancelaron por COVID el año pasado. ¿Bolivia? No, Paraguay. Paraguay. No, a Bolivia ya está fuimos. Está mal que haya dicho eso. Que fuimos a La Paz y... No, que eran dos de Bolivia, perdóname. Donde comimos llama, güey.
Está bien rico, güey. Está bien rico, güey. ¿La llama? ¿La llama? Sí. Estaría bien verga que venda llama flameada. Entonces, de hecho. ¿Y cómo es la carne? Es un completo. Es muy parecida a la red. Es un poquito más suavecita. Es un imbécil. Me imagino así a Franco de que. Oigan. Santa Cruz. Bienvenidos a Bolivia a comer llama. Son chistes, son chistes. Pero con... dicen que si te la pones. Sí, güey. Si te limpias. Oye, está bien padre tu cigarro, Richie. Te doy, güey. No. Te doy. Si te gusta tanto, te doy. A ver, fúmale. Pero qué cabrón de típico hipster que se lía a sus propios cigarros. Sí. ¿Qué salía? Es este, cigarro francés. ¿Es tabaco? Como los Ferrero. Alguien descubrió eso, que puedo decir, en vez de Ferrero Rocher, puedo ser como si fuera de Francia y decir Ferrero Rocher. Pero los franceses no dicen así. No, sí. ¿No has ido a Francia? Ahí se ya, viene. Ya de hecho, ahí. Dimos show en París, pero aquí. Sí. Este, cuando anunciamos Sold Out en Londres, yo dije, ¿quién es los Beatles, güey? Güey. O sea, está más cabrón tú ir a un show a un lugar que no haya ido Franco, güey. Si dices, güey, vamos a dar show en Nueva Italia, Morelia. Perdóname, pero la Diablo Squad tiene un sold out en Tinguindín y yo nunca he ido. ¿Qué es Tinguindín, Michoacán? Tinguindín, Michoacán. Ah. Fuimos a Tinguindín, Michoacán y no. Machacamos al baño, lo está pegado, está medio de hueva. Me pagaron 4 kilos de aguacate. No, mole. Eso fue el cover, así de aguacate. De hecho, aguacate has. Era cuando el aguacate estaba carísimo y obviamente vendí los 4 kilos en 400 mil pesos. Sí, saludos para Noel, que cumple 24 años desde Houston. Sí, Moy, están bien chidos tus Jordan, dice el Gio. Eso. ¿Cuál está eso hoy, compadre? ¿Qué? Que estamos en tus Jordan. Ah, traigo unos. ¿Son 28 mil personas? No, 29 mil 800. Ah. Sí, ¿qué hacen 29,800 personas viéndonos a la una de la mañana? Por eso los quiero, culeros, porque son unos pinches vidadioquis como nosotros. Deberían estar dormidos porque mañana hay que chingarle. Y aquí están. Ah, esta semana es de mentiritas, güey. O sea, nadie va a trabajar ya esta semana, güey. ¿No? Todos se van a hacer pendejos. O sea, te presentas a la oficina nada más para que el jefe no lo haga de pedo. Pero es que tú sí jalaste en oficina. Sí, güey, sí, claro. Yo estuve ahí. ¿Cómo es la estos semana? Estos güeyes se están haciendo pendejos, güey. Desconectó un güey un cable y dijo, no, esta semana es de. Perdóname. Pero el staff de Frank Hollywood es sui generis. ¿Ah, sí? Se hacen pendejos vale todo el año. Ah, bueno, así es diferente. No, güey, pero cuando eres un godín, esta semana es de hacerse bien pendejo, güey. La vas a esperar a que llegue el viernes y decir, sobres, mediodía, vámonos. Porque hay culeros. Vámonos, que aquí espanta. Hay culeros que te hacen trabajar mediodía el 24, güey. Hijo, esos jefes que chinguen a su madre, la neta. Sí, no tienen porque corazón. No vas a hacer nada, güey. No, nomás se las estás cagando. En estas 3 horas que voy a estar aquí sentado, no voy a hacer nada. Y uno pensaría. ¿Quieres que pague mi metro para venir? Fíjate, y uno pensaría que los que trabajan en empresas que les dan salida desde el 22. Serían más agradecidos y no cagarían el audio ni desconectarían la transmisión, güey, ¿no? O sea, yo pensaría eso. Yo creo que el próximo año vamos a hacernos de a de veras. Sí. Para evitar eso. Culeros como sí, se güey. Sí, no. ¿Cuál yo digo, turno completo, culeros. Al cabo que la Navidad se celebra hasta las 12 de la noche, vámonos. 22 de diciembre, pabellón M a las 9 p.m., invitado sorpresa. Oye, sí vas a abrir, ¿no? Sí. No es sorpresa, es Francis también. Yo voy a abrir mañana. 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 A las 9. Ya es técnicamente hoy, miércoles, porque hace las 3. Por hocico, no hay nada que hacer, ¿verdad, Chucho? Que ya dije que sí. Y también está diciendo. No hay nada que hacer mañana. Okay. ¿No puedo aguantar mis 5 minutos? No, eso. No, tenemos un formato muy bonito que hemos aplicado en las 3 ciudades. Está muy vergas. Solía haber invitados. ¿Quieres ir mañana o ahorita mañana? Me voy mañana, hermano. ¿Y qué tipo? Cambia tu vuelo. No. Lleva aquí 3 semanas el güey. No, es que si lo dicen, luego se me bota la canica. Sí, no, ¿para qué? ¡Cambia tu vuelo! ¡Cambia tu vuelo! Oye, luego cambias. Corte A, 3 de marzo todavía viviendo aquí. Así de, se ha quedado eventos, así de este. Se ha quedado. Sí, sí, ha pasado. Beto, ¿y cómo se llama la otra? Ricarda, ¿me pasas una coca, por favor? ¿Cómo me dijiste? Ricarda. ¿Me pasas una coca, por favor? ¿Pareció Franca Escamilla algún día? Nunca la he visto en persona. O sea, pero nunca te mandó WhatsApp. Pobre señora, imagínate. O sea, tú te levantaste y qué risa. Te voy a enseñar a abrir la mía. La familia me mandó mensaje, güey. ¿La familia de Franca Escamilla? Sí, me dijeron que por favor retirara la foto de internet. Tu micro está apagado. Me pidieron de favor que retirara la imagen
de la señora que porque sí le están cagando el palo. Y les dije, yo la puedo retirar, pero yo la subí una semana después de que estaba el mame. O sea, ya me la compartió medio mundo. De hecho, yo subí la foto. Para que ya me dejaran de chingar. Diciéndoles, ya la vi. Sí, o sea, ya. A mí lo que se me hizo momento fue que ya cuando te vi en trending topic dije, ay no, me lo están cancelando. Y no, era como, esta señora se parece a Memo Escamilla. De hecho, la señora se presenta en San Luis Potosí. Sí, trae su show, güey, la señora. Tiene un show en la que le da 9 de cada 10 pesos a su esposo. También la manda a hacer fotos el culero. También la manda a hacer fotos. La manda a hacer fotos igual. Sí, ¡ah, se chupó! Sí, trae sus variaciones, la señora. Ay, ah, un señor. No, va a su show payasa, güey. Es un showzazo, güey. Saludos a Richie Cojo. A ver cuándo viene en Australia, dice Daniel Noteu. Ah, pues ahora. Próximo año vamos a estar ahí con el tour de los 10 años, güey. Sydney. ¿Qué otro vamos a ver? Estocolmo. Melbourne. Melbourne. Y Brisbane. Y Brisbane. Y vamos a estarnos presentando donde están los Wallabies. New Zealand. En medio de la nada. Vamos a tocar Nueva Zelanda también. Por eso. Y vamos a aprovechar ese tour para ir a Japón. Y luego cuando vayan a presentarse, les va a ir por ustedes en un taxi un murciélago a este vuelo. Sí, ya es que ya los murciélagos tienen un 80. Y pagan impuestos. Ahorita nos vamos en cocodrilo, chavos. Vamos a ir más rápido en cocodrilo. Saludos a Brian Méndez. Aquí en Nueva York trabajo de 7 a 9 p.m. en el restaurante y va así todo crudo, hermano. No, mames. Está bien chingón el live. Inviten a Lalo Lizarrarás. Sí, qué bueno es ese cabrón, ¿eh? Verdad, te dije. Qué bueno es. ¿Lalo Lizarrarás? Sí, güey. Sí. Yo tengo... gastronómico. Me duele mucho en el corazón que dije mal su apellido. ¿Cómo lo dijiste? No, no me acuerdo, güey. Sí. Pero no dije... No dije Lizarrarás, ni de pedo. Dije Arzarrarás. Shaking your ass. Sí, lick my ass. Sí, no, pero él sabe que lo respeto un chingo y que es un gran comediante. Sí, verga agarrarás, así dile. Así dije, mi pene agarrarás. Sí, pene agarrarás. No, chequen a la usada. Aparte también hay que estar corriendo el... Además es luchador, güey. ¿Se ha visto el tour? Luchador ese mamón. Ese güey es luchador, güey. Luchador, güey. Se presenta como Tizoc. No sé quién es. Tizoc. Tizoc, güey. Cuando hablan de YouTube, ustedes ya vieron que... O sea, sí, sí, porque puede ser un luchador. Antes de ser comediante era luchador. Era luchador, güey. Pero tenía un puesto de tianguis y todo. O sea, si eso historia era como se debe, güey. Productos de belleza. Sí, güey. Pues es que... A ver, lo que funciona es cuando es de veras. Sí, o sea, lo auténtico. Si tú vendes un personaje, te lo compran unos cuantos, pero si vendes a la persona, te lo compran todos. Sí, sí, no, y afortunadamente es talentoso, no solo es el personaje. Sí. Y además quiero ir a Tepito con él a tomar las chamochelas que están en de licuadora. Ah, que tienen peda ahí la gente bailando en las mesas. Ah, la licuachela. Sí, güey. ¿No? Hay un video de TikTok en el que una señora se echa una chela así en la tanga, güey, así de, una señora como de 55 años, 60, güey. Joven. Pues, más o menos. Mi ya queda creencia, güey. Esa señora, Sí, güey. Le paso mi. ¿Y luego qué hace? Pues está bailando en esas pedas de Tepito, güey. Y así, no mames. Pero ¿por qué así? ¡Chala al burro! Sí, sí, güey. No sé cuánto habrán donado. Miche burro. Una burrochela. Una burrochela. Ahí van 1,000 baros para una borrocha. Una borrochela. Que sea pagria. Doña Jovita. Pues yo pensé que después se quitaba la tanga y se la exprimía a alguien. No. Por tienes que donar más. Todavía no. Oye, sí, bueno. A Chile, aquí en Monterrey, ¿ustedes tienen algún culito? No. ¿Algún comediante que favorito? Que tengas que rentar habitación. ¿Algún comediante favorito? Jambo o algo así. Güey. ¿Algún que pues mira, comediante favorito de Monterrey les gusta? Comediante. ¿Te parece así? Y tú, tonto. Obviamente, Mole y yo no. Aparte de ustedes, porque... Aparte de ustedes. Sí. Va, tranquila, Yona, tranquila. Luego empiezan con la sola, chica, mira el desmadre que hizo. No, más. This is how we do. Está chido su pelo. Ah, no. Es que como... ¡Aguas, aguas! No te enojes, no era necesario. A ver, aguas con el cable. Ya. Cuidado con el cable. Cuidado con el cable. Tabú. ¿Qué más es muy bueno? Sí, ya no. No, puede ser que es bueno. ¿Cómo te gusta cagar el palo, tío? Fascina, ¿verdad? No te gusta. No, güey, a mí. No, top comediante es Monterrey. Max Salazar me parece muy cagado. Ah, Max Salazar. Bueno. Y el talento de los tres tristes tigres. Y el que es mi amigo personal. El señor Pedro Palacios. O Shaura Pedro Palacios. Y mi respeto. También, ¿no? Al señor Saldaña, que se tiende a la mitad de petear también. Toda persona que le petaba muchísimo. La verdad, yo sí lo quiero y lo respeto mucho. Okay,
yo te interpreto a un dos especial. Dame tu gusto. Bueno, sí, te estamos yendo a echar ahorita. Sí, 5,000, 5,000, vámonos. Máximo respeto. No, 500, un 5,000 en el sur de medio. Es vieja escuela. Y es algo muy chido de este público. Es que no es vieja escuela, güey. Que no es. Sí, no, Alan es de los nuevos. No, no, pero a lo que voy es que Monterrey en general. Cuando te trepas al escenario, la verdad, venimos de Guadalajara de un show muy cómodo. Venimos de la Ciudad de México, de pues donde somos. Y Monterrey es un buen público, pero no te regale el pinche aplauso. Nunca. Sí, vas a ver que mañana la van a reventar. Sí, porque eres de aquí, güey. No, la van a reventar. O sea, no te lo regala. Wey, Guadalajara, ¿qué tal? De que, ¡hola, hola! Y la gente, ¡ja, ja! ¡Dijo hola dos veces! ¡Qué bárbaro! Fuimos un día antes de la final de Atlas, güey. Sí. Y la gente estaba, o sea, nomás decías, ¡arriba el Atlas! Y el punto con Monterrey, aplauso de Oxana Moniz, es que es un público que te dice, papacito, llevo muchos años viendo comedia en mi quiero timing, llevo muchos quiero años timing, viendo el unicornio, quiero timing, conozco de comedia y no te voy a soltar un aplauso por cualquier pendejada ni una carcajada. Entonces, cuando Monterrey aplaude, güey, se distinto. Siente aquí uno, se sabe distinto porque es como... ¿Te tocó presentarte algo en el unicornio, güey? En el claro que sí, güey. Güey, a mí. Se salió toda la gente a fumar cuando el señor Leal, un respeto para se el señor. Se salió Leal. Toda la gente a fumar cuando me presentaron. Yo no voy a hablar mal del señor Leal. Pero qué culero lugar me puso. O sea, me puso de 9 a 10, que es cuando la gente va llegando. Entonces estás ahí pues de que. Protegieron, güey. ¿Qué pedo con los aztecas? Y la gente. No, pues eso te merece. Cojo dijo, no, yo quiero cerrar después de sacar. Como chilango en el unicornio azul ibas a. Sí, güey, no. Quiero ir después de Yuridia y de Sagar. A mí me tocó uno en medio. Y justo Brian me decía, brother, no te lo recomiendo, brother. No te recomiendo te parte del unicornio ahorita, brother. Y yo, sí, güey. Pues un lugar donde la banda viene allá. Y me tocó que se salió la mitad del restaurante a fumar. ¿Pero quién estaba antes que tú? Para fumar. A fumar, pero drogas. No, echarle un cigarrito. O sea, como de que... ¿Quién estuvo antes de ti? ¿Te acuerdas? Este güey, voy a fumar mientras. Y sí me tocó como que me estuviera escuchando. ¿No te acuerdas quién estuvo antes de ti? 10, 15 personas. ¿Quién chingados estuvo antes de ti? No sé. No, pues contesta, no, puto. Sí, te pregunto y se tomó. ¡No lo estuvo, amor! El día que yo estuve creo que era el Cometa el que el estelar, güey. Okay. O sea, de los... El duende Canico. Sí, el duende Canico. Hasta el duende Canico. Sí, güey, algo así. No, es neta que no ubica. Este güey sí los ubica porque los he entrevistado a todos. Sí. No. El güey se pone rojo y luego se desmaya. ¿Qué? No mames, aquí vives. El Poncho de Nigris, su programa que tenía, Poncho de Noche, PGB, donde invitó a un güey que se ponía rojo. ¿No has visto ese video? No. Es un invito muy que era como que, muestra, y multimedios. Multimedios, muéstranos tu talento, muéstranos tu talento. Su talento es ponerse rojo. Entonces el vato está, trépame la cámara, por favor, y acércamela. El vato está así. Se está poniendo rojo. Sí, se está poniendo rojo. Pero... Y en eso todos se vienen de que, ¡se puso rojo! ¡Se puso rojo! Corta la toma y el vato... Y yo sé, Iván de Matamole. Yo sé que. Tú estabas ahí. Claro, yo sé que hay desmayos actuados en multimedios. Este no. No, porque azotó así, mira. Se cae el vato de espaldas y luego y el Poncho. Bueno. El vato se puso rojo y se le saltó la vena aorta. Vamos a un corte. No. Pero aparte, el señor La Mole. Y dicen, busquen el video, busquen busquen desmayo multimedios y les va a salir el Poncho de Noche. Pero ese pero solo pasa en Monterrey, güey. No, güey, no. ¿Te acuerdas cuando una vieja se desmadró la columna vertebral? Eso fue y Cevale. Mandaron a, ¿en dónde fue eso? En Cevale. ¿Dónde es eso? ¿México? Según yo, voy a hacer pipí. ¡Ah! Ya está. Bueno, el caso es que el gran punchline de Iván fue más La Mole es que el güey sí azotó ahí, ¿no? Sí, se metió un brosanto o sea, vergazo. Azota. Te imagino. Porque yo he visto los desmayos actuados de multimedia y son como de... No, este güey de repente está así. Y en eso va para atrás, escucha el vergazo y dice este imbécil. No, es que su poder es ponerse el ojo y luego desmayarse. El poder de este chavo es ponerse rojo y desmayarse. Sí. Un aplauso, se llevó los 10,000 pesos. Este truco solo se puede hacer una vez. No, hay otro que está una chava y dice, oigan chicos, quiero yo demostrar a toda la gente que puedo hacer un split. Le dije, no te vayas a pegar en la columna. Entonces la chava se avienta un split y cae de cabeza.
Y así de que nada más. ¿Y se murió? Que... No, no, la chava. Todavía. Cae y luego de que. No, está conectado a una máquina. O sea. Y yo nomás no, se van zooming conmigo. Seguro yo, no fue la primera ni la última vez que lo ha hecho, güey. Sí, se van con zooming y yo de que. ¿Por qué no ha venido aquí el Conan? Porque empezaría a pegarnos a todos en el pecho. Te voy a contar una historia con Conan. Le mando un saludo a mi compadre Conan. Una vez me invitaron a la Universidad Autónoma de Nuevo León a hacer show. ¿Te lo haces las manos? Sí. ¿Los huevos? ¿Todo? Oye, Richie, oye, espérate, ¿qué pasas oye. Una Coca-Cola, güey? Claro. Y el Conan, ¿sabes que cobraba porque le pegaras en el pecho? 22 de diciembre, 9 p.m., Auditorio Pabellón. Güey, vamos largo, ¿eh? O sea, me encanta esto. Este pedo, el Conan decía, cobraba 3,500 pesos porque le pegaras en el pecho. ¿Cuánto? 3,500 pesos. Y la raza de la Universidad de Autónoma se hacía fibra y lo... ¡Venga! Los golpes son mi comida y yo... ¡Ah, la verga, güey! Yo cobré 2,000 pesos por una hora, güey. Este güey cobró 40, 14 minutos porque le pegaron en el pecho. ¿Pero eso, cuántos estabas cobrando? ¿Eh? ¿Cuántos cobró? 3,500. Por 14 minutos. Y yo cobré... ¿Cuántos 3,500 por darle un pierro? ¿A quién? A Conan. No. No. O sea, no Conan el luchador, Conan el de multimedia. Sí, no, no. Ah, no, tampoco. ¿De el hermano de dinero? A Mahatma Gandhi. Sin pedo, sin pedo. A Mahatma. Pero hay dos o tres, así que dices, sí, puta, te pago hasta ocho. Hasta ocho te quiero meter unos vergazos. Sin pedo. Sí, wey, no, bendito, bendito, digo. Al que ha salvado. Orgulloso de ser del canal 6. Joder, puta. Saludos a Ricardo Rodríguez, que hoy cumpleaños. Felicidades, hermano, que te la sigas pasando bonito. Estas son las mañanitas. A ver, espérame, no me quiero brincar a nadie. Ay, ¿por qué le picaste, pinche cojo? Ya tenía donde íbamos. Tranquilo. A ver, acá está. Saludos a Inteligencia Financiera, la madre. No tan inteligente, gastó dinero en pagar esto. Adolfo Almendares, el día de payaso en Pabellón M, no llegué a tiempo al meet and greet y te mandé unas playeras con una chica de staff. ¿A alguien de ustedes les dieron player? A ninguna mujer del staff les dieron playeras, sí. Hermano. Iba una morra pasando y dijo, sí, yo soy del staff. Sí, aquí sí. Dice staff. Yo soy del staff. Francisco Brambilla. El vato decía Wings Army y se lo dio. Sí, somos la armada de alitas de Franco. Las armadas de alitas de Franco. Miguel Escamilla, Jonathan Ochoa, saludos de León, Guanajuato, fan de Ciudad Juárez, Chihuahua, con gran amos de vacaciones y cooperando para la Turbochela con Gis. Te la chupo. Gracias, quiero, Gerber quiero, Ríos, ya. Por tus buenos deseos. Y saludos a la Bonguicueva. Saludos al Dani, que hoy cumpleaños de parte de Ilse Alonso. Y Ricardo Rodríguez, ya dije. Saludos al difunto perro Neto, el mejor personaje que ha existido de Don Mole. Fue al baño fue la Mole. Se fue a mear el perro Neto. Fue a hacer pipí el perro Neto, doctor Xolo. Saludos a los macizos de parte de Abraham Rodríguez. Inviten al ganador de LOL, Capi Pérez, dice el meño. ¿Capi Pérez también ganó LOL? No vamos a decirlo, todavía no acaba. Ah, él está en este. Sí. Otra vez. ¿Pero ganó la anterior? No, pero te voy a decir algo acá de chisme. A ver. Podíamos votar. Puta, que me saquen de Amazon, no importa. Podíamos votar al MVP. ¿Quién era el MVP? Most Valuable Player. Ok. Es decir, podías votar a quien tú considerabas que, aunque hubiera ganado o no, había sido el que. Más. El MVP. Se había rifado en LOL. Okay. Yo estaba entre la mole el señor y que está. Ajá. Entre el señor que está en el baño, Nukin, y el Capi, y voté Capi, y resulta que la mayoría votamos Capi. Y esa vez sí llevó MVP Capi, y yo no estoy para decirlo, pero pues el MVP era una lalita extra. Qué chingón. ¿Una qué? Una lanita extra. Entonces, sí, esa vez el Capi. O sea, exclusiva. Si quieres saber algo exclusivo, a ver. El Capi ha ganado más LOL que todos los que hemos ganado. No mames. Bueno, y Montiel, porque, pero ganó solito. Pues lo han invitado cada vez. Y digo, no, todos. ¿Estás votado en MVP? Sí. No fue el Capi. MVP. ¡Ya! No hay que decir más, no hay que decir más, no hay que ya decir no más. Spoilers, no, pero ya sale la final este viernes, güey, ¿eh? Ah, ok. Salen los últimos dos episodios. Yo sé que me hice pendejo esta semana, en los siguientes dos me recupero. Saludos. Ahí sigue. Vestido de leer, sí. Güey, yo no lo hice. Quiero agradecerte. Yo pensé que yo tenía el pito chico hasta que te vi, güey. De nada. Gracias. Cuando gustes, güey. Oye, sí, aparte nos sumaste un club como de... Gente que enseña el pito en LOL, no te confundas, pendejo. Alex y yo estábamos en tanga. Tú eres el único que ha enseñado el pito.
¿El pito pito? Pues, no. El pito pito, sí. No, 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 a ver, ¿qué? No. ¿Por qué haces eso? Güey, ya. Porque no vamos a tomar un shot, ¿no? La última hora de LOL. La caminera. La última hora de LOL. ¡Ya, wey, no platiques más! ¡Son spoilers! Ya no tuve ropa, güey. Ya no son tuve ropa, güey. Son spoilers, son spoilers. O sea, la, los últimos episodios na, ya na, no tengo ropa, na, me na, na, na. No me digas que ganó Juan Pablo de Lucía. Güey. Salud a todos, Paco, wey, de Lucía. No mames, están bien borrosos. Salud, güey. No mames, ya lo tomen, están bien borrosos, güey. Ay, güey. Ya que te empieza a arder el no, culo. Es que no te hayamos escuchado. No está bueno. Ya todo borracho lo dice, güey. No, güey. Es que lo decía mi tío abuelo, güey. El Stretchy está viendo que se arreglará mal rato. Ya, ya no se pasa. ¿Te da miedo decir algo y que te cancelen o algo así? No, no, déjame, tanto, ey, no, déjenmelo en paz. Habla. Sí, a ver, no. Solo, no, no, no. Yo quiero ver que te pongan, y lo venimos para llevar en coche. Yo quiero ver que te pongan en medio de youtubers. A ver, ahí estarías así, mira. Nadie te ha venido con mezcal a Lerona. El señor Stretchy siempre nos ha estrechado la mano. La verdad, y te lo dije hace rato, ¿sí? ¿Qué te venía diciendo en el coche? Me dice, ¿conoces Stretchy? Y le dije, sí. ¿Tú también me conoces, culero? Sí, güey, claro que sí. Y le dije, siempre ha sido el vato youtuber que junto, güey, con Nat Campos Stretchy, siempre Stretchy me trata más chido a, como en los eventos de YouTube. A ver, Franco, si te paran en medio de un chingo de youtubers. Ajá. Solito, sin tu comunidad de jaulas. Si no, si no estás en una esquinita, ¿cómo? No, pues tengo que ser con todo el mundo. Yo trato de llevarme bien con todos, pero te entiendo el punto. Entiendo el punto como que sí. Te sientes un poquito. Está entre puros comediantes. Te sientes un poquito fuera, no es lo mismo que cuando estás rodeado totalmente de comediantes. Totalmente de acuerdo contigo. Entonces. Pero qué puto eres por no hablar Stretchy. O sea, no, es que. No, independientemente de LOL, todo lo que te defendió. Yo este nunca güey, he visto LOL, solo me tengo de quién gana. Güey, nadie ha visto LOL, güey. Óyeme, yo óyeme, sí. Óyeme. Óyeme, Villas de todos los países, güey. Antes de llorar, güey. Oye, pero tú, Stretchy, es de los pocos youtuberos. Ya deja mi teléfono, güey. No estoy diciendo nada, güey. Junto con quién, con Gabo y con Jay de la Cueva. Jay de la Cueva. Con Jay de la Cueva. Dice, güey. Eres de los pocos youtuberos. ¿Ahora qué puse, pendejo? Pusiste puras puterías, güey. Junto con Justo. Chinga, ya me pasé. Vete, deja los saludos. Fuera la verga, güey. Importante. Saludos, Javier Sánchez. ¿Dónde está? Cristian Hernández dice, a mí en las pedas Stretchy me representa. Oye, ¿cuántos amigos has tenido que dejarles de hablar porque están en la cárcel? Yo te ayudo, rompele su madre. Ya, Stretchy. Ok. Ya. Yeah. Ok. Estuvo lindo. Estuvo lindo. Estuvo lindo. O sea, yo no te quiero chingar. Pero ya, ya salieron los dos, ¿no? Ya, ya pueden hablar. Eso, ey, a ver. Yo, ey, vengo a vender esto. No, espérame. Déjame respondo. Okay. Déjame respondo. Bueno, lo dejo responder. Joss es mi amiga. Eso. Bien. Completamente. Joss es mi amiga. Todo su proceso estuvo dentro. Yo siempre estuve muy, pendiente de todo. Vimos en Twitter cómo estabas muy de la, no, pues no voy a poner pendiente, no seas mamón tampoco. Pero la otra persona sí es una persona que a mí me decepcionó desde muchas. ¿Quién, el abogado? Claro, o sea, a lo que voy con eso. La esperen. Güey, está hablando de manejo. Espérate, amigos, no, ya, ya, ya. Déjame, me defiendo. Yo nada más quiero decir que yo no dije nada, señor Stretchy. Está bien, gracias. Amigos comediantes. Uno, dos, chica, tres. Madre. A ti te voy a dejar fuera. Gracias. Tampoco me hagas uno, dos, tres. Los tres tienen amigos que han hecho cosas peores. Claro, güey. Que las personas a las que metieron a la cárcel. Tengo están amigos, en la cárcel. Sí, claro. Cada uno tiene sus nombres, cada uno sabe quién. Yo tengo amigos que nadie la DEA decirlo, debería tenerlos en Estados Unidos en San Quintín. Y no son comediantes. No. Saludos, Chucho. Amigos comediantes. Saludos, Chucho. Saludos al patrón. No, creo que ya. Ok, sí. A mí se me hizo. Sin ánimo de atacar ni joder nada, creo que el punto que quieres decir es que uno sí la cagó y sabemos quién es, y otra cometió un error muy grande, sí, pero el cual está reconociendo y está pasando por el proceso. Yo sí siento. Y creo que es como parte de la. Es como. Ok, y se le llama tal cual, condena. Como en Game of Thrones, shame, shame, shame. No, pero okay. Era un hoyo en el sistema. Exacto, pero
pasas, acabas, dices disculpas, ya acabé, perdón, ya sí, pagó, ya leí, ya pagué, ya pagó piso, ya, ya déjenme en paz. Sí, sí, no, no, creo, no, creo yo eso y creo que es a lo que te, yo a lo creo que te refieres, que ni siquiera, te lo juro, no, si yo me refiero al otro caso, el de la otra persona. Ah, no, no, de otra persona, venga, es su por madre. Eso, y con, yo conozco gente, comediante, no diré nombre, que han hecho cosas peores. ¡Claro! Recuerda que peda no se vale. Solo que nadie, nadie ha aventado la piedrita al río todavía. ¿Qué es? Ah, ya no voy a México, qué feo. Déjeme estrechar su mano antes de que nos denuncie. Felicidades. Qué fuertes son ustedes, no, carnal. Estamos bien llevados. No, 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 pero tienes toda la razón, lo que acabo de decir. No, 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 Estreche tiene un punto. Es como. Y entiendo el punto de Dios, de verdad lo entiendo, ni siquiera estoy, de verdad, parece que estoy viviendo, no estoy burlando. Entiendo el punto, es como, cometí un error, pagó, sigue pagando y luego qué chingados. Es que ya, hay que, o sea, Dios, hay que tenerle fe a la reinserción, güey, o sea, para eso se llama la reinserción, para pagas condena y luego ya tienes que salir a la vida. Y aparte también aquí hay cuatro exconvictos, güey, o sea, y sí, se están trabajando la gente que quiere, o sea, dices, movía, quieres una venganza social. O sea, sí, quieres una venganza social o quieres que la persona pague una condena justa, rinde cuentas ante la justicia que ya lo hizo. Y los que lo hicieron, los culeros, qué pedo. Es otra historia, que porque ya lo dijimos en la mesa, que porque la morra dijo que no hubo como tal, que fue consensuado. Yo sí siento que se le pasaron tantito de chorizo a Joss. Yo, en lo personal, pero ya sé que no valgo madre, que pinche ruco culero, pero creo que la agarraron más bien como ejemplo. Es una cabeza en pico. Es que, exacto, es aguas culeros. Ajá, es un aguas culeros y sí, puede pasar esto. Y le tocó a ella. Mal colocaron dos cabezas en pico, una de manera un poquito más justificada. Porque, ¿sabes que la otra? Que me acuerdo, hace mucho se hizo viral un video de un güey que se está dando una morra y luego resulta que la morra era menor de edad. De esas de que Lady no sé qué, Lord no sé cuál, no me puedo acordar. Pero la compartió todo mundo y luego de repente, hey, aguas, porque la morra es menor de edad. Entonces todos ustedes que están compartiendo esa foto, sí, ese video, están compartiendo material que incluye menores de edad, ¿no?, teniendo relaciones sexuales. Y a nadie de ellos se les hizo nada. Y fueron, ustedes saben de cuál me refiero, fueron miles y miles y miles de retweets y de posteos y la chingada. Porque eso hacemos cada que sale un nuevo mame. Todo mundo lo comparte. No. Oiga, por cierto, es una mayor de edad. Antes que de deberíamos, pero está cabrón. No hacemos, y creo que es la ventaja de la ley, de esta nueva ley que salió a partir de... Pero está bueno que ya aprendimos todos. Desafortunadamente la sacrificada fue yo. Pero ya sabes, güey, o sea, ya sabes que... Aguas. Sí. ¿La ley compajas, qué? ¿La ley eterna? No te vayas a pasar de verga. Olimpia. Olimpia. Eterna, la ley eterna. Yo le voy a apostar. Dame una ley. La ley Olimpia. Nos vamos a Marvel. Se llama ley Olimpia porque Olimpia fue la... De verdad. Sí, la primer morra, ¿no? Sí, fue esa morra que fue y denunció y dijo, hay que hacer una ley en contra de esto porque no está bien que se corta contenido. Güey, el comercial de Doritos de los 2000s, güey. En el que... Ojalá, buen sucio. No, es que va para allá. Para allá. ¡Cambio de tema! Escucha. No, ya viste algo. Cuando se ponen súper... Va una morra caminando y le empieza a gritar un güey. ¡Vaquero! ¡Debe vaquero, güey! Ah, cómo no. Y así, y de la nada así, güey, es pasando en el camión, güey. Llega a un edificio y el guardia... ¡Debe vaquero! Hasta un policía le anda diciendo vaquero, güey. Luego le habla al pendejo y dice, oye, pendejo, publicaste nuestro video, ¿ah, pendejo? Y el vato así de, ay, perdón. Las cosas buenas, compártelas, era la campaña. No es cierto. Eso existió, güey. No es cierto. Queremos la cabeza. Eso pasó, güey, eso pasó. Las cosas buenas, compártelas, Doritos y así. Y qué bueno. Doritos también hizo una campaña que en el culo de las morras venía un signo de interrogación cuando sacó las Dorito incógnita, güey. ¿Ah, sí? Claro. Ah, bueno, entonces no hay pedo. Pero otro México. Otro México. Era otro México. Saludos para el Memo y a su novia, la Jana. ¿Sabía que es barrio cuando la morra lleva el la? Sí, sí, el, sí, la, sí, el la te da... Te la Jana, traigo tatuado un pulpo en la cara. Saludos. Sí, sí, no, la, a menos antiguo, que seas de Sonora o Sinaloa, es muy barrio cuando es el la El A te da Jana. Un filero hago, y te da la ¿sí? oportunidad sí, que puedes dejar tus hijos. Eso con es tus, muy barrio. Tus, como, Franco. Ya. Oiga, soy la... Okay. ¿Soy la hijo? Me cuida mi hijo, soy la yo. Okay, okay, la yo a tu novia te referirías como la y el nombre. Si estoy con compas,
Como, ah, va a venir la. Así. Neta, no dices va a venir mi sí, vieja. Sí, pero no como mandar un saludo. Sí, no, no dices va a venir mi culo. O sea, es que si la conocen. Va a venir mi piel. O sea, si la conocen. La funda de mi verga. Mi pellejo, ¿no? Si la conocen, sí, sí diría como, ah, va a venir la. Está. Sí, claro. Porque sigo mi. Vamos a besarnos, no te creas. Saludos para Jesús Méndez, solo sí, pasa a saludarlos, amo. A Israel Calderón y su esposa Lizeth Rodríguez, que le gusta el cojo feliz. Ay, ¿quién? ¿De dónde? Señora Lizeth Rodríguez. Ah, señora. Saludos de Matamoros, Tamaulipas, Güero Salazar. Saludos, ¿ya has cogido fans? Ya saludé a Hanna. Oye, cojo, ¿te has cogido fans? Sí. Mamá. Que regrese de Portología, dice Gerardo de León. 23 de diciembre, 11 de la mañana, 22, especial 22. Navideño. Ah, ok, sí, perdón. Oye, pero me quedé todos, con pabellón. Alex, Sanati, Sanasi. Y Richo Farrin. ¿Los tres? Sí. Los tres. Especial de una hora. ¿Y van a hablar de los regios, de los Rayados y Tigres? Papacito, vamos a hablar de los Rayados de Tigres y de las Rayadas y de las Tigres. Que vieron sí, que ayer ganaron las Rayadas y dos se apagaron y dos se besaron, dos chicas Rayadas. ¿En serio? Sí, pero si lo hacen los Rayados nos revientan. ¿Cómo? ¿Hay lesbianas jugando soccer? No. ¿Qué? Saludos al Big Daddy, dice, uno no tiene la culpa de lo que hacen los amigos. Eso, huevo. Pero puso hacen sin H y con S, entonces no vale tu comentario. Tus amigos están diciendo, no tenemos la culpa de que escribas tan culero. Saludos a Abraham Rodríguez, Alan Zanate. Gracias, Jaime Yair, cuídate mucho, hermano, y ánimo. Ay, güey. Oye, ya hay que ir cerrando porque ya andamos necios. Sí, ¿no? Yo nomás quiero agradecerle otra vez a Sigma, a Tribu de Fuego Chimex, sí. A Norteñita, a Chen, obviamente los a Grill House. Y a Paul de Verse in the Kitchen. Que son nuestros patrocinadores que hicieron una comida deliciosa. Prueben las salchichas de Chimex. Están deliciosas. Ahorita nos trajeron salchicha que no es salchicha, chorizo. Es chorizo para asar. Lo voy a hacer en Navidad. Ok. En Navidad con mi señora y después me voy a ir con mi esposa. Gracias, Marta Vela, por compartir las redes. ¿Dónde te seguimos, Cojo? A ver, @ Cojo Feliz. En Twitter, Facebook, Instagram, en cualquier lugar, Cojo Feliz. Y recuerden, miércoles 22 de diciembre, Cojo Feliz y Ricardo Farril, o Ricardo Farril y el Cojo Feliz, 10 años de trayectoria en el Auditorio Pabellón M. Sold out. Hay que hacer sold out. Queremos que ese show esté lleno así, rebosante de regios. Y pues nada, muchas gracias, güey. No, encantado tu casa. Gracias. No. La carne siempre... No, te amo del Paul, güey. Paul, te pasaste de verga, güey. Todos comieron, ¿verdad? ¿Todos comieron? Chingón. Sí. Señor Alex Trechi, ¿dónde lo seguimos? En dos lados, ¿no? Pueden verme en la Nápoles. Sí, pueden andar aquí otras dos semanas. Ahí vivo justamente en la Nápoles. ¿Vives en la Nápoles? Vivo en la Nápoles. ¡Joder, qué buena caca, pinche madre! Sí, es que yo una vez fui a una barbería en la Nápoles y me estaban cortando el pelo y dice, aquí... Se junta el Stretch. Te lo juro. Y luego le digo, lo conozco, ha ido a Monterrey. Pero me lo dijo porque ya me había cortado toda la casa a la verga. Era para que me distrayera. Te le dije, vete a la verga, güey. Dime otra cosa, güey. No mames, pégale. No me distraigas con eso. Sí, bien. Pero está muy chido la Nápoles. Está muy padre. ¿Te asaltan? No te asaltan. Puedo caminar y vender unas nieves bien vergas ahí. Sí, es un idiota, güey. No sé. ¿En dónde te seguimos? Tus redes, hermano. Alex Stretch con 3X. Stretchy, Google lo mejor, no voy a deletrearlo ahorita. Ajá. El alcohol no me lo permite. Pero, Ricardo, ¿dónde te seguimos? Cuéntanos. Máximo respeto a todas las personas que están aquí presentes. Iván Femat La Mole, Hugo Pérez de Hugo Feliz, Frangos Camilla, Alex Stretchy, su servidor y amigo. Este sujeto soportó una mesa de cuatro comediantes Bajuras. Estando solo. De verdad, máximo aprecio al señor Stretchy. Nos estuvo contando nuestras pendejadas. Y nada, nos vemos en Pabellón M. Se les quiere mucho, se les aprecia. Monterrey son un gran público. Y el 23 de Portología. De Portología, 23 de diciembre. Máximo respeto al profe Escamilla. O canal, tu casa, güey. La comedia. Máximo respeto a la mejor prueba de la comedia. Máximo respeto a Iván Femata Mole, uno de los mejores improvisadores que conozco. Y máximo respeto al Stretchy, que si yo le dijera la cantidad de murras que se ha comido. ¡Eh! Antes de irnos, una magia. ¡Vean la hora feliz! ¡Esto fue antes de irnos, una magia! ¿Qué hay aquí? Un pedazo de cheesecake. ¡Desapareció! Yo no dije nada hace rato. Agradecer.
Agradecimientos especiales para nuestro staff de aquí de Frank Hollywood, al señor Luis Coria, que tumbó la transmisión. Ahí le pueden agradecer. Pateando un cable. Al señor Jesús Patatucci, así lo pueden buscar en redes sociales. A la señorita Rachel, arroba Rachel, guión bajo. Kids Rachel 97. Kids Rachel. It's Rachel 97. No sé. Y en OnlyFans. A Yami Roots, arroba Yami Roots con doble OTZ, arroba Soy Luis Coria, arroba Rodolfo Base. ¿Ya se fue el pinche Base o qué? Ah, fue a cagar, perfecto. Y arroba Bears in the Kitchen, Bears in the Kitchen por esta comilona, arroba La Mole Chida, arroba Mole 82. Mole 82, síganme. El miércoles 22 de diciembre, Pabellón M, 10 años de carrera artística, Richo Farrell y Cojo Feliz, Hugo el Cojo Feliz y Ricardo O'Farrell. Abriendo el show, Franco Escamilla, así es. Mañana en Pabellón M, Iván Femán La Mole también. Todos vamos a estar por allá. No se lo vayan a perder. Alex Trechi va a cambiar su vuelo para quedarse. Si no, se vería mal. Y a todos ustedes, mis queridos Vida de Oquis, que se quedaron 26,000 personas, 204 que nos acompañan. Gracias, gracias por quedarse con nosotros. Volvemos el 4 de enero. Este fue el último en vivo del año. La siguiente semana descansaremos. Nos vemos el próximo, en el martes 4 de enero, con más de Los Amos del Universo. Nos vamos, mi querido mamá. Hasta luego, cuídense mucho. Dios los bendiga. Gracias, esto fue Amos del Universo. ¡Feliz año! ¡Feliz fiestas! Es un pinche mundo. Me estás diciendo...